¡Ay! Yeah. Wow, wow, wow. Escucha bien, oye lo que me pasó. Anoche salí a Cacarico y tuve un descontrol. Oh, oh, oh. Le di toda la noche a lo trago y sin querer comer demasiado. Dale, Zelda, dale, pásame la trifuerza que tengo hambre. Tráeme una botella de soda grande que me están esperando la prieta en Gerudo Valle. Dale, Zelda, dale, pásame la trifuerza que tengo. Oye, escúchame bien. Este ganón es el que te habla. El más tiguerazo de Gerudo Valley. Hola, buenas. Sí, soy yo. La misma persona que ayer. Aunque parezca mentira, me pongo colorada cuando me miras. Me pongo colorada cuando me miras. Perdón por lo que estoy haciendo, pero es que estaba haciendo una cosita específica. Voy a avisar a este hombre. Hay una cosita nueva metida para los directos que creo que va a dar mucho juego. Creo que va a dar mucho juego. Y quiero meter más. Lo que pasa es que no sé qué meter. No sé cuál meter. Si vienen latinos me dirán de meter gente latina, que no me importa meter un par de personajes latinos. Y molaría meter algunos personajes que yo pueda entender la referencia, porque Homero Simpson sí lo puedo entender. Por ejemplo, estoy hablando de que he metido. Momento. Estoy hablando de que he metido esto. Thank you. He metido con puntos del canal que se pueda. Voy a hacer un poquito más grande porque a lo mejor vosotros no lo estáis ni viendo. Aquí mejor. He metido que se pueda hablar y se puedan enviar mensajes de voz con este tipo de cosas. Y por ahora solo hay una persona metida. Esa persona es Vegeta777. Y puede hacer que diga lo que quiera. No decir burradas. Hay que tener un... Hay que saber dónde está la línea, ¿sabes? Porque es peligroso a la vez, pero pueden salir cosas muy graciosas. Y es que estoy pensando, porque hay mucha peña, All Boys está, no sé qué, ¿vale? Televisión, Unknown Testing Young, que esto no sé lo que es. More Recent Voices, para saber cuáles son las últimas que se están metiendo, de videojuegos, de dibujos, tal. Y luego está en español Spanish, es decir, el español latino y el Spanish de España, el español de España, el castellano, que está Alberto Chicote, por ejemplo. Coño, no sé escribir porque estoy mirando para otro lado. Coñote. Para poner pim pam truco truco, ¿sabes? Y te puedes decir pim pam truco truco. Pim pam truco truco. Claro, y se puede poner lo que tú quieras. Amy Rose, no sé quién es, supongo que será de Big Bang Theory. No lo sé.
Antonio Recio lo he probado antes y no está tan bueno, pero molaría meterle. Sketchum está bastante bien. Poco friki esto, ¿no? Una cola slowpoke, ¿sabes? Es que claro que puedo poner, ¿sabes? Me encontré a Pedro Sánchez en el centro Pokémon. ¿Y qué hizo Pedro Sánchez? Me miró. Y me quiso robar a punta de navaja. A todos mis Pokémon. Así va España. A ver qué dice. El otro día entré al centro Pokémon y me encontré a Pedro Sánchez. Me miró y me quiso robar a punta de navaja a todos mis Pokémon. Así va España. Es que tiene mucha gracia. Decir gilipolleces así con este tipo de voces. Es que encima, mira. Bob Esponja está aquí el latino y el español. Bobo, bo. Es que hay aquí cosas. Hay aquí cositas. Muy, muy guapas, tío. Burro, que supongo que es asno para nosotros, solo que no está asno. Es que no sé a quién meter, tío. Porque po yo he metido solamente a Vegetta, ¿vale? Que está aquí abajo. ¿Vale? Y ahora mismo por 500 de mierda, 500 puntos de mierda que se consiguen súper fácil, podéis canjear para que Vegetta diga lo que quiera ahora mismo. Es decir, se escucharía y todo. Está ya metido perfecto. Pero es que... ¿Cómo es la voz del locutor? El ganador es Echenique, ¿Qué coño, tío? ¿Qué puto mal rollo? A lo mejor es por los 3 puntos. ¿Qué puto mal rollo, tío? El ganador, Echenique. ¿Ves? Todavía tienen bellito, bellito. Este chaval, Bellito 1089, está haciendo un cojón de voces, ¿eh? Mira, Sonic el Erizo, Bellito, Super Smash Bros. Locutor, Piccolo, Peter Griffin. No sé qué decir con Peter Griffin, tío. Matthew. Matías Prats. La Masi. Marge Simpson. Mafalda, Luisito Comunica. Hostia, Luisito Comunica estaría guapo también. LM de Show, pero no estaba el DJ Juan. Ah, que han metido los dos. Homero Simpson, ¿ves? Esto no me importaría meterlo. Popker, ¿sabes? Pues sácame las estrellas, Galicia, que tengo una timbita de Potter. Hostia, pues está súper bien hecho, ¿eh? Se nota que es robótico y tal, pero para decir gilipolleces, a lo mejor meto a Homer, ¿eh? A Homer latino, a Homero. Cuidado, ¿eh? Goyo Jiménez. GLaDOS es la polla, ¿eh? ¿Qué prefieres, vergas o vergotas? Es que es la polla, ¿eh? Es que es la polla. GLaDOS también molaría mazo meterla, tío. ¿Dirá date prisa Goku perfecto, tío?
Tengo que poner la tilde para que, pa que entienda a qué me refiero. A ver. Y yo creo que esta es la última ya y me va a decir que estoy pidiendo muchas cosas, ¿sabes? ¡Date prisa, Goku! ¡Goku! ¡Ea! ¡Date prisa, Goku! ¡Prisa! 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 ¡Goku! ¡Prisa! Si lo pido normal... ¡Date prisa, Goku! ¡Goku! Lo pide igual, le da igual la tilde. ¿Por qué Goku lo interpreta mal? ¿Qué cojones? Le suda la polla. Bueno, pues he metido esto. No sé qué voz meter. Ahora si no, cuando se vaya metiendo más peña, lo voy a dejar por aquí. Y ahora si no pregunto cuando venga más peña, porque ahora mismo nadie está hablando, pues... Es lo que hay, ¿no? Vamos. Han actualizado hoy... Esto le interesaría a Echo, no sé si está por aquí, si quiere hablar, si no está, si va a entrar más tarde o no. Pero, ayer entró Echo, ayer fue cuando entró, ¿no? Le tenía que haber dicho que hoy estaba la actualización del Kingdom Hearts Dark Road, el cual estoy jugando ahora mismo aquí. Si bajo el brillo se verá bien, tío. Siempre digo lo mismo, pero es que no lo sé. No tan bien, pero más o menos, vamos, se ha visto perfectamente que era el juego, ¿no? Ahí, perfecto, ¿no? Vale, pues lo que voy a hacer es cortar esto. ¿Cómo podría yo...? A ver, pues mira, sin automático. Yo no ataco. Voy a dejar que me maten mientras que esto abre. Y lo voy a poner aquí delante, ¿vale? Y vamos a ver las escenas desde el principio, aunque no entendamos mucho de las cosas, porque yo puedo traducir un poco de inglés, pero realmente no sé tanto inglés. No por lo menos no para traducirlo como lo quiero traducir. ¿Qué coño está pasando? ¿Por qué se me ha puesto esto así? Ah, vale. A ver. 56. Que no me curen. ¿Vale? Magic Attack, ¿vale? 22 de vida, en dos hostias más, 72 me han curado. 55. 105, tío, me están curando. ¿Y cómo puedo terminar? 138, ¿cómo puedo curar? ¿Cómo puedo terminar esto, tío? Abandonen the battle and return to the home screen. BP obtained will not be lost. No será perdido. Vale, he terminado al final, perfecto. Lo que quiero ponerlo ahí, que no me salte aquí como que estoy iniciando sesión desde otro lado o lo que sea, ¿vale? Lo que quiero es tenerlo normalito. Y ahora sí, vamos a abrir aquí. Voy a darle así y ahora supuestamente en cámara y juego debería de poder hacer esto, ¿no? Aquí está. El Kingdom Hearts. Es como bajo el volumen de esto, tío. Así yo creo que está bien. Kingdom Hearts Dark Road, que han sacado hoy. Ah, no es la misma cuenta. Pues no me gusta, ¿eh? Aunque bueno. Me da igual. Vamos a ver esto. Esto fue el resumen de Union X Cross. Solo fue lo que pasó al final. Skull y Ephemer con el Chirithi aquí. Se está muriendo este tío. Y el plot twist de ese videojuego es que nuestro personaje que estuvimos controlando durante unos 5 o 6 años
en Kingdom Hearts Unsigned X, o Union X Cross, es que ha recibido muchos nombres, acabó siendo la reencarnación, no la reencarnación, sino Xehanort se reencarnó desde el cuerpo del personaje que nosotros estábamos controlando. Y pone, este sueño otra vez. He estado teniendo el mismo sueño una y otra vez hasta desde el tiempo que recuerdo, vamos, desde que recuerdo. Un mundo no familiar, lleno de caras no familiares y a dioses no familiares. Vale, mi traducción no es perfecta, pero se entiende, ¿no? He estado experimentando, es como si estuviese experimentando la vida de otra persona. Esta isla está como rodeada de pequeñas islas desoladas. Significa, ¿no? Un vasto océano y un sinfín, un cielo que no se le ve el final de todo el mundo, lo que sea. Bueno, básicamente, digo yo que mi traducción no es perfecta, pero a lo mejor hay algo a través o más allá de esas aguas. A lo mejor hay otros mundos como los que he soñado. Si pudiera atravesar el mundo, ¿podría conocer a los amigos de mis sueños? I can get the stroke out of my head. No puedo tener. ¿Cómo no? No puedo tener the stroke, no sé qué significa, fuera de mi cabeza. Me miento. ¿Cómo? As a lie. On the sand like a starfish day after day. Vale, pues. La traducción exacta no lo entiendo, pero más o menos supongo que es. No, no lo voy a decir. ¿Qué significa esto, tío? I can get. Joder. No me quiero poner a traducir mierdas ahora, tío. A ver. Es que no entiendo exactamente a qué se refiere y no, no quiero tampoco perderme. Esto ya se vio realmente, ¿eh? I can get the stroke out of my head as I lie on the sun like a starfish day after day. Feeling like I'm falling. Esto sí lo entiendo. Sintiendo que me caigo a través del cielo, ¿no? No puedo quitarme el pensamiento de la cabeza mientras me acuesto en la arena como una estrella de mar día tras día. ¡Ah! Eso le pasaba a Sora, vale, ya lo entiendo. Mi punto. En plan, mi marca o mi, yo qué sé. ¿Cómo? El mundo de tus sueños. It does indeed exist. Como que existe realmente, ¿no? This is nothing but a prison surrounded by ocean. Esto no es más que una prisión rodeada por océano, ¿no? No hay nada para ti aquí. ¿Es así como quieres llevar tu vida? ¿Quién eres? Soy tu. Es que Waypoint, ¿qué es exactamente? As you are mine. Y tú eres mío, ¿no? O tú eres yo. ¿Qué es lo que. ¿A qué te refieres? ¿Quién eres? ¿Cómo has llegado aquí? Preguntas. No, respuestas son meaningless, como. No es inútil, sino como que. Meaning es como que significado, sin significado, ¿no? If you lack exactamente, no sé qué significa, the knowledge to understand them. La sabiduría de entenderlos. Si tú buscas la sabiduría de entenderlos, o algo así. Aquí. There is only so much you can learn. Aquí tienes. Solo muchas cosas que aprender. Debes explorar fuera. ¿Ah? Es más sencillo de lo que piensas. Un paso atrás. Un paso adelante es todo lo que necesitas. No sé qué significa lax, tío. Pero si tienes el coraje y la fuerza, tus sueños. Your dreams will remain dreams forever.
tus sueños serán siempre sueños. O algo así. Perdón por la traducción, pero intento entenderlo, tío. Y no tengo el vedón ni soy... Ojalá estuviese este juego traducido, en verdad, ¿eh? Sería mucho más fácil. ¡Ojo! Estamos aquí. Sea Nord. Don Heracus, ¿eh? Es casi la hora de la clase. Lo sé. Espera. ¿No vas a ir? A veces. Always doing things in your own time. Siempre haciendo cosas en tu tiempo o algo así, ¿no? Es que claro, algunas eran frases hechas que se traducían al español de una manera específica, pero claro, como yo no conozco esas frases hechas, a lo mejor quedan raras traduciéndolas, ¿no? It's gonna take a while for the others to show up anyway. Voy a tomar un rato para los demás, para enseñarles lo que sea o algo así, ¿no? Traducción no sé exactamente. What's it like out there? ¿Qué te gusta fuera de aquí o lo que sea, qué? Sé la traducción, pero es que, tío, me da mucha rabia no saber si le estoy diciendo las cosas bien. A lo mejor estoy traduciendo como la puta verga, ¿sabes? Que... Mira que me gusta el inglés y me encantaría ponerme ya a... aprenderlo de todas, porque te lo juro que me flipa, pero... Hay cosas, tío, que es que no lo entiendo. ¿Cómo era el otro lado del océano? Es que el like, tío... Seguro mejor de como lo conocemos, ¿no? O como lo conozco. Beats me. Ok. Pero ahí es donde te encontraron, ¿verdad? Joder, chaval. Estaba inconsciente, pero... ¿Cuál era la prueba que estaba diciendo, tío? Que no sé ni lo que dice. Vaya mierda, es que no sé traducirlo exacto, tío. Por favor, ahí de esto del principio, a ver. La página web esta que tenía yo guardada. No guarda. Porque está siendo absurdo, tío. Está siendo absurdo. Aquí abajo. Han dejado como muy de lado esta página, ¿no? No, mira, 20 aniversario. Lo publicaron el 10 de abril de 2022, pero como que no hay nada, ¿no? Un China TX, Chi. Mobile. Claro, pero esto no es. Union X Cross y Dark Rose. A ver. Espera, historia en español. ¡Oh! A ver. Increíble, ¿no? Que lo tengamos que ver por un puto video de YouTube. ¿No piensas ir? Aquí mejor, tío. Voy a tu propio ritmo, claro. Es que ves la traducción exactamente, tío. Los demás tardarán un poco en llegar de todas formas. Y yo diciendo que tenías que enseñarle no sé qué, ¿sabes? Es que... Tu show up, claro, en llegar, como que en verse, ¿no? Es que es tan raro a veces la traducción, tío. Es verdad. ¿Qué tal se está ahí fuera? El mundo, ¿cómo es al otro lado del océano? Ahí está. Me encantaría saberlo. Menos mal que están las traducciones a la... Está aquí abajo, ¿eh? Beats me. Significa ni idea. Es que claro, es que es una traducción... Una frase hecha.
Allí es donde te encontraron, no sé si lo he dicho bien. Estaba inconsciente, pero demuestra algo eso. Más o menos lo que he dicho yo. Así lo puedo skipear tranquilamente, tío. Voy a darle a 1.25, ¿vale? 1.5, venga. Todos los pueblos que nos rodean están abandonados, lo que significa que tú debes de venir de un lugar mucho más lejano. O a lo mejor es que has caído del cielo. Como esos sueños. Vaya, eso es nuevo. Lo que ves no es más que la parte de un cuadro. No solo eso, sino que aquello a lo que estás acostumbrado a ver puede acabar siendo parte del fondo. Entonces, ¿te quedas con lo de haber caído del cielo? Mantén una mente abierta, Heracus. Tal vez entonces puedas convencerme. Espera, ¿estabas hablando de ajedrez todo este tiempo? Venga, tenemos que ir a clase. El mundo exterior, ¿eh? Lo quedaría yo. Bueno, luego te vas a tierra de partida. Y esto es Scalad Caelum. Solamente quería ver esto, este principio, porque al fin y al cabo no me lo voy a poder pasar todo ni de coña. Estoy dando muy fuerte al del móvil, que por cierto lo voy a dejar puesto, porque ya que no es la misma cuenta, pues me da un poquito más de igual, ¿no? Creo que llegamos y vamos a ser los últimos en llegar. Estos son tus compañeros. Yo también. Llegar tarde y escaquearse es lo mejor que se te da a ti. Así es. Y que no se te olvide. De hecho, puede llamarme Maestro Tardío. Blitzfoot. Claro, imagínate yo traduciendo eso, ¿sabes? ¿Baldr aún no ha llegado? Pues no. ¿Y el maestro? Tampoco. Vaya, eso es una novedad. Me pregunto qué estará pasando. Qué repentino. This was a pretty short notice. Es que claro, y la traducción es que repentino, ¿sabes? ¿No se supone que tenemos clase? El señor Gandalf. Kingdom Hearts, Dark Road. Episodio 1, una partida inesperada. Me temo que tengo que dar mala noticia. Los 7 alumnos de alto grado han desaparecido. ¿Entrenamiento? ¿Qué clase de entrenamiento? Como ya sabéis, existen varios mundos fuera de Scalad Caelum. Antes de la guerra de la llave de espada, todos los mundos estaban unidos entre ellos. Pero la guerra los dispersó y a sus residentes desconocen la existencia de unos y otros. Con tal de mantener ese orden, interferir con otros mundos está estrictamente prohibido. No obstante, como preparación para el examen de maestría, los portadores de la llave de espada tienen permiso para viajar a esos mundos y así poder ampliar sus horizontes. ¿Y cómo viaja uno a esos mundos? Existen varios métodos. ¿Métodos que no puedes compartir con nosotros, los de bajo grado? No seas así, Heracus. Tienes razón, son conocimientos que solo concedemos a los alumnos de alto grado. Pero hoy será una excepción, ¿en serio? ¿Nos enseñarás? No me lo puedo creer. Quiero que utilicéis estos conocimientos para encontrar a los portadores desaparecidos. Yeah. Oh. No tenéis por qué estar tan emocionados. Cierto, ha desaparecido gente, lo sabéis. O sea, que están buscando como a más maestros.
que están aprendiendo a ser maestros, como Aquaterra y Ventus, pero que se han perdido por ahí. ¿Por qué? Que son de alto grado, supongo, porque ellos sí que pueden viajar y saben cómo, ¿no? Es algo inaudito. La situación es preocupante. Todo conectará muy bien con el juego Missing Link, el juego del móvil este que va a salir nuevo. Que por cierto, tienen que hablar dentro de poco ya de ese juego y de cuándo podremos jugarlo y todo. Ahora buscamos información. ¿Seguirá aún en su habitación? Iré a buscarle. Le he asignado a Baldur una tarea distinta, así que hoy no estará con vosotros. Con nosotros. Quiero saber la ubicación de Laura. Está a 5 metros. Instinct, creo que te he metido la cosa que más te va a poner cachondo de este canal. ¿Cuántos puntos del canal tienes? Estaba esperando que entrases tú. Wolf también me gustaría que entrase para que me des opinión. Y un par de personas más que están aquí en el streaming que podéis darle juego con esto. ¿Cuántos puntos? 2730, lamentablemente. Tengo una buena noticia. Puedes canjear lo que quieras decir con la voz de Vegeta por 500 puntos. O sea, tienes para 5 mensajes. Y si te quedas más en los directos, o por lo menos los dejas AFK de fondo, conseguirás más puntos. Pero puedes hacer que Vegeta diga lo que te salga a ti de la polla. En plan, no hay que pasarse la línea, ¿vale? Pero es de Vegeta el streamer. Tiene que sonar, ¿vale? 100% suena. 100% suena. Momento. Momento. ¿Por qué no suena? Si lo he probado antes. ¿Puedo yo devolverte las solicitudes? A ver. Vale. Así. Si lo he hecho yo antes, tío. Y sonaba perfecto. ¿Será aquí? Vale, y ahora en Twitch. Puntos del canal. Administrar recompensas. Recompensas. No, ¿cómo miro la cola de canjeamientos? Configuración, moderación, afiliado, nuevo. Emoticonos, emblemas de suscriptor. ¿Por qué no suena, tío? A ver, voy a poner lo mismo que has puesto tú, ¿vale? Para por lo menos, si no te devuelvo los puntos, que suene. No lo entiendo. Si tengo aquí la página. En plan, tendría que estar perfecto, ¿no? Joder, ¿en serio, tío? Sí, lo he probado antes y funcionaba perfecto, tío. ¿Qué es lo que le pasa ahora? Ah, a lo mejor es esto de aquí. Voy a volver a canjearlo. Yo estoy canjeando aquí todo lo que puedo, ¿sabes? Joder, en serio, tío. Vegeta, háblame, dime tus muertos. ¿Por qué no suena? ¿Muertos? Ahí suena. Ahí está sonando.
A ver cómo diría Kakaroto deja de ver porno de caballo. Tengo muchos personajes para meter, o sea. No sabe pronunciar Kakaroto, se ha bugueado. Date prisa, Goku. Pim pam troco troco, pim pam troco troco. Vale. Bueno, se puede canjear igualmente porque ya suena, pero es como súper raro, ¿no? A ver un momento. Voy a poner lo mismo aquí. Ah, vale, ya está. Esto se pone automáticamente para todo. Perfecto. No entiendo por qué ha sonado así, pero bueno, vale, aquí estamos. Básicamente, es que el juego realmente no es nada del otro mundo, tío. Solamente, vamos a ver esto. Esto, porque esto, ¿qué cojones? ¿Por qué se ha cambiado esto ahora? El juego es esto, literalmente. Es decir, es... Me pego, me pego, me pego. Lo voy a poner automático porque yo ni peleo tampoco. Y tal, que... Porque no sabe hablar Vegeta, tío. ¿Cómo te puedo...? No sé cómo devolver los puntos del canal, tío. Qué fail, ¿no? Básicamente es esto, matas. Wow, tal. Y vas desbloqueando mundos con distintas dificultades. Y en shock ya no es. Este Vegeta está tartamudo, te lo juro que... ¿Por qué funciona todo el mundo perfectamente y soy yo la única puta persona subnormal que no le funciona? Te vienes aquí y con los puntos que has ido consiguiendo, ¡pum! Vas canjeando nuevas fichas. ¡Pum, pum! ¡Pum! Vale, canja tres fichas más. Nos vamos ahora mismo a stats. Le damos a optimizar para ser más poderosos y se te añaden aquí. Puedes subir de nivel también al personaje y craftearte cosas. Y en el álbum, pues, te van, depende de los que hayas derrotado... Pues están dando todo esto. ¿Qué es lo que pasa con este juego? Que han sacado la parte final. Esto no estaba disponible para jugar. No se podía jugar hasta hoy. Ya se puede volver a jugar. No sé si a todo el mundo le ha empezado desde cero la partida. A mí sí. Cuando yo tenía ya una partida bastante tocha. Pero bueno, no pasa nada. La ha empezado todo el mundo desde cero la partida. Y nada, me lo voy a pasar fuera de cámaras y como tengo el modo teatro este, pues ya veremos lo que va pasando y cómo termina este juego. La verdad es que tiene un montón de cinemáticas y el juego parece que es súper repetitivo, que es la mierda. Me gustaba más incluso el Unchained X, pero bueno. A ver cómo termina la historia de Xehanort. Básicamente esto era lo que quería enseñar, pero es que el juego es bastante tedioso de ver, ¿vale? Solo era eso. Me lo he descargado en el ordenador para nada, porque realmente quería la cuenta que tengo en el móvil y no ha funcionado tampoco, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver un momentito esto, ¿vale? Instinct, ayúdame. Ayúdame. ¿Qué personajes meto, tío? Tenemos todas las voces de anime, tal, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto, pero las que nosotros más vamos a entender es la de español Spanish, aunque esté también los latinos aquí dentro, ¿vale? Pero hay gente como Apu. ¿Apuesta? Lola Flores. Está Peter Griffin. Shakira, tío. No veo a Apu, ¿eh? Voz para comedias. Date prisa, Goku.
Messi. Messi está, hostia, como este Messi, tío. No está Messi. No está Messi, tío. Pensaba que era Miguel Bosé. Milhouse, de español. A ver, yo no lo digo, lo dice Milhouse, ¿vale? Lo dice Milhouse. Joder, tío, Baku lo tiene Lola Indigo. No, no, no lo dice, tío. Lo dice Milhouse, ¿eh? Yo no estoy diciendo. Homero Simpson, solamente por la tontería que se puede llegar a decir con su voz, la verdad es que estaría guapo, pero quiero como tres o cuatro voces, ¿sabes? En plan, para ir poniendo mensajes absurdos. Es que ahora un play muy mítico ya. Bob Esponja, es que no sé si está tan bien hecho. Hay que elegir los que están bien, pero claro. Constantino Romero. Nada, es que no, no tiene voz tampoco. Darth Vader es lo mismo que Constantino Romero. Don Cangrejo, Don Evaristo, Doctor Eggman. El Dragon Ball Z narrador tiene que ser la puta polla, ¿eh? Esto es con lo que se está haciendo ahora, lo de. Oh, Batman. Batman, yo qué sé, Naruto, el Chavo del Ocho, que ya lo he leído por aquí, y todos esos están matando a Rick, Morty, sus muertos. Date prisa, Goku, ¿no? Que es lo que se está haciendo ahora los TikTok de Fortnite. Eso estaría guapo meterlo, la verdad. El Mariana, el mundo de Zaur. El mundo de Zaur es el que tiene el 10 cosas que los terroristas no saben. Este es el que tiene la voz esta todo profunda. Uy, he metido dos. Me he dado dos veces sin querer, ¿no? Sí. En cosas que los terroristas no saben. Hostia, esta voz da miedo, ¿eh? ¿Qué voces puedo meter, tío? Drake Bell, pero de Drake y Josh. El Chocas, el Boquerón, madre mía, está aquí medio Twitch España, ¿sabes? Falta Ibai, en verdad. Fernanfloo, GLaDOS está todo guapo. Freezer, no sé cómo estará. Hipocampos, Homero. Yo creo que voy a mirar poco a poco cada uno y voy a ir metiéndolos, tío. Pero es que no sé, a lo mejor un. Decirme alguno que meta, tío. Moe Szyslak. Está Moe. Señor Burns. El narrador de documentales, de Story Channel, de pelis antiguas, de desastres estéticos, Naruto, Nathan Drake, Niño Gohan, Patricio Estrella Latino. Si no está Apu, no hay felicidad, ojalá metan a Apu dentro de poco. Es que Skippy es la polla, en verdad, ¿eh? ¿Qué te gusta? Voy a travestis. Es que Skippy será la polla, tío. Meterle, ¿no? ¿A ti te gusta follar travestis? Skippy será la polla. Es que se pone a decir una de gilipolleces con estas cosas, tío. Y encima esto es fácil, porque va por puntos. No tenéis ni que pagar. Es que es gratuito y podéis estar spameando mierda. Son 500 puntos de nada. ¿Cómo habla Zelda? Es que no sé cuál es la voz de Zelda, ¿eh? ¿Será la del Breath of the Wild? Breath of the Wild, sí. Dale, Zelda, dale, pasate la trifuerza, gran pega. Tiene demasiada respiración todavía esa voz, ¿eh? No está tan clara, tío. Tony Soprano, tu Cosmópolis, ¿qué es? Tu Cosmópolis, ¿qué? Viejo Obi-Wan, también Yoda. Zoe, de Zoe 101, no, de Death for D. Psicotops, youtuber, no sé quién es. Rocío Jurado. Piccolo, tío. Piccolo sería la polla también. Morgan Freeman, he leído por aquí. Acento latino. Ah. Musculitos, que no sé quién es. Grande. Sí, ya estoy en la casa nueva, tío.
Tengo bastante espacio para hacer mis gilipolleces, pero esto de menos el puto barrio, ¿eh? Mira, mira esta longitud de habitación. Joder, tío. Musculitos de historias corrientes, es. A ver. ¿Y qué pongo este, tío? Ese es el que se llama Skips. Es el Skips ese. Pero también es Anno Castilian, ¿eh? A ver qué dice. Me está hablando. Días, man, fisting anal, por favor. Rigby a un fisting anal, por favor. Este chaval está desbocado. Es que no sé a quién meter, tío. Solamente he podido meter ahora mismo a Vegeta. Grillo Green. Si estuviera Juja lag sin delay, pero es que Juja no está ni siquiera, ¿no? Juan Ramón Rayo, Juan Guarnizo. Anda. Jordi Wild, Jordi Cruz. Hostia, espérate. ¿Cómo podría ponerlo, tío? Quiero ponerlo de. Esto es una manualidad Art Attack, pero bien puesto, ¿sabes? Voy a ponerlo normal. Manualidad Art Attack. Solamente para ver cómo sonaría lo que dice realmente, ¿vale? Iba a poner una gilipollez, pero ya la ponéis vosotros cuando metas estas mierdas, tío. Pending. Running inference. A ver. Vale, no quiere sonar. No quiere sonar, mira. No quiere sonar. 0 de 0. ¿GLaDOS o estoy por meterlas? Es que GLaDOS es la polla, tío. Es que GLaDOS está todo bien hecho, ¿eh? Claro, a ver, es una voz robótica, ¿no? O sea, tiene más sentido escuchar interferencias en su voz, pero es que esto es. Sin ánimo de lo croto que prefieres, una tortilla de patata o una pizza. O sea, es que es brutal. Es que es brutal. GLaDOS puede que la meta, ¿eh? Solamente para decir si le puedes hacer ahí. Tiene que ser la polla. Y es que no sé exactamente quién puede hacer gracia más también. Bob Esponja, pero el latino. El latino tiene pinta de que tiene mucha gracia realmente, ¿eh? Versión completa, o sea que ya tiene que estar esto perfecto, ¿no? Voy a decir que diga lo mismo, el Bob Esponja. Sin ánimo de lucro, ¿tú qué prefieres, una tortilla de patata o una pizza? Bueno, la pizza todavía no la ha pillado perfecto, pero está todo bien ese, ¿eh? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que ahora estoy más acostumbrado a la voz de Bob Esponja en latino por lo de. Pintamos toda la casa, ¿sabes? El meme ese de mierda de lo de. ¿Qué es eso? Eso. Ahora me pega más eso, ¿sabes? Está aquí el latino normal, el latino de temporada 1, el 2. Pero ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Supongo que. ¿Por qué hay una diferencia entre temporada 1 y 2? ¿Cambiaron el actor de doblaje o qué? Bobo, es que no sé si está guapo, ¿eh? A ver. Voy a hacerme una comba con los pelos de los huevos. AskKetchum también está guapo. AskKetchum había hecho una yo aquí abajo antes. A ver. ¿Qué puedo poner de AskKetchum, tío? Bueno, voy a poner que diga lo mismo, ¿vale? Para no poner mensajes todo el rato, que es un coñazo. Pero AskKetchum Voy contado a de hacerme negro. una comba con los pelos de los huevos. Es que está perfecto. AskKetchum y Bobo puede que los meta también y Bob Esponja. Sí. De hecho, lo puedo hacer en un momento, tío. Lo voy a hacer en un momento, ¿vale? AskKetchum, Bobo y Bob Esponja por ahora también, ¿vale? Lo hago en un momentito, no voy a tardar nada. Me voy aquí. Me voy aquí. Lo voy a ir narrando para que tampoco sea tan coñazo. Vamos un momento a puntos del canal. Administrar recompensas. Añadir nueva recompensa. Le ponemos que sea Bob Esponja, por ejemplo. Bob Esponja, lo voy a poner todo junto el nombre. Añade una descripción. Escribe lo que quieras. Voy a poner sin pasarte, aunque bueno. Control C.
El espectador debe incluir texto, efectivamente, el importe 500. Y ya lo demás lo cambiaré yo. Crear. Nueva recompensa. Lo mismo. Bo, bo, bo. Esto por aquí y 500. Más lo de que tienen que introducir texto. Crear. Y la última, ¿quién era? Ask Ketchum. Ask. Aquí. 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 Y así. Crear. Y ahora nos vamos a la página de Fake You y creamos Create Channel Points Rule. Vale. Espérate, espérate. Todavía no está, todavía no está. Ya has gastado otros 500, cabrón. Bob Esponja. Respond with a TTS voice. Select a voice. Bob Esponja. Bob Esponja hemos dicho el castellano, ¿no? Barney Stinson, pero claro, Barney Stinson será... Ah, no, Barney de Dinosauro. Qué bien. Bob de Esponja. Big Smoke del San Andreas. Bob Esponja, este, versión completa. No, robo, devuelve menos puntos que el Barça pagando su deuda. Save new rule. Ahora sí, Bob Esponja está, ¿vale? Create nuevo. Aquí, reward name. Bobobo. Bobobo. Select voice. Bobobo. 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 El liberta cabelleras. Este. Save new rule. Vale, y el otro era Ash Ketchum. Que lo he llamado Ash, simplemente, ¿no? Tiene que estar aquí con la S. Android 17, pero claro, estos serán... Android 21, Evil y Good. Pero esto, claro, esto será latino, ¿no? O inglés incluso. Andrew Garfield también. Ash. Ketchum Castilian Spanish. Save new rule. Yes, ya está. Deberían estar todos. Venga, voy a cancelar yo el tuyo, anda. Ya que tienes pocos puntos, lo voy a hacer yo, anda. Bob Esponja, pum. Supongo que tarda un rato, ¿no? Voy a recargar la página entonces. Actualizar. Es que me gustaría que fuese bien esto, tío. Porque imagínate yo estar picando en el Minecraft y estar escuchando subnormalidades que vienen de esta peña. Lo he puesto perfecto, ¿eh? O sea, tiene que estar bien hecho. Lo he puesto igual que con el Vegeta. ¿Quién vive debajo en la pina del mar, tu puta madre? ¿Lo dirá dos veces? Vale, pues ya está. Están puestos, solo que tardarán en cargar y ya está, ¿sabes? Es cosa de la página, no, ya no tiene nada que ver conmigo. Vale, pues hemos metido cuatro voces distintas en las que podemos poner gilipolleces y ya está. Supuestamente ya funciona, ¿vale? No sé si va a dar más problemas, si no lo va a dar o no tengo ni puta idea. Dale, Zelda, dale. A ver. ¿Hay algún vídeo que podamos ver antes de empezar? Aunque me echaría un par de fornites, ¿eh? Tranquilamente. Joder, con el protagonismo. Qué mal es Vegeta, ¿no? Qué feo, ¿no? Además, súper bajito. No se va a escuchar nada, tío. Vegeta es una mierda, ¿no? O sea, la voz. O sea, el bot. Shorts, ¿sabías que el diseño de Goku? Cállate. Adivina el streamer por emotes. No, vale, no tenemos nada que ver. Vamos a entrar un ratito en el Fortnite, vamos a echarle un par de partidas como la última vez. Vamos a hacer un poco, yo creo, que lo de la última vez, ¿eh? Me apetece un par de partiditas de Fortnite para ver si ganamos alguna. Me voy a quedar pobre. Me apetece un par de partiditas al Multiversus para ver si conseguimos algo de monedas. Aunque fue un puto desastre la última vez, pero bueno. Y tengo lo de... Stream sniping mal. Y nos vamos al Minecraft. Que he hecho cositas fuera de cámaras. He estado encantando y tal. Así que, y lo de los aldeanos al final no lo hice. Así que lo vamos a hacer hoy.
Dale, Zelda, dale. Cuando pongamos el Minecraft ya pongo lo de las canciones y todo eso y así vamos tranquilamente. Van a meter también con el text to speech que no tengan ni que canjear puntos del canal, que solamente sea con un... con una barra. Como un cualquier comando, ¿sabes? Pero que se puede hacer para todos. ¿Qué habrá metido en la tienda de hoy, tío? Se está escuchando por fuera, ¿no? Sí, aquí no se está escuchando. Un segundito. Altavoces Chrome y todo. Ah, esto. Ahora se lo está escuchando, ¿no? Jugar, tienda de juegos. Tienda de objetos, tienda de juegos. Sí, total. Es que es así. O sea, el puto Minecraft es así, tío. Pone otras canciones. No solamente sea el puto Kelly, tío. Este pico es de hace mazo, ¿no? Dios. Buah, esto lleva mazo de tiempo también. Esto es una tienda con cositas antiguas, ¿no? Menos la princesa Felicity esta rara. ¿Árbitros? Madre mía, tío. Meten hasta árbitros, hermano. El tomatoide es la mejor skin. Bueno, hay dudas, ¿eh? Hay dudas, lo siento. Estaba a ver si conseguía experiencia, pero no. No he podido en este mapa. No he podido, así que bueno, pues no pasa nada, ¿no? Me he metido en un vídeo de TikTok, he visto... ¡Uy! Conseguir experiencia. Me meto, no me dan ni uno de experiencia. Ni uno. Y he dicho, pues nada, pues acabó, ¿no? Pues ya estaría. Pues ya ha sido troleado, ¿no? Debería poner las voces a 100, tío. Es que lo que quiero es que se canjeen voces realmente. La voz de Don Camarón, tío. Don Camarón. Bueno, he fallado, ¿no? Se viene buen día. ¿Cuántas partidas vamos a ganar? Si gano una, nos echamos otra. Si no, nos echamos dos y nos vamos. Hombre, en parada, ¿quién no le da, tío? En parada, ¿quién no le da? De nada. Si no empezamos fuerte, esto no tiene chicha. Vamos directamente a pisos picados. Aunque pisos picados ya no es lo que era, ¿eh? Creo que cae más gente en carretes, como vimos la última vez, que en pisos picados. Se acabó. Se acabó el café. ¿Qué coño ha sonado? Ah, el águila, tío. ¿Qué cojones? Me he rayado que flipa. Me ha sonado aquí, ¿sabes? Carreta me dicen solo versus squad y gané la partida. No te lo crees ni tú, chaval. Despierta. Despierta, anda. Arriba hay un cofre. Vamos para arriba. No tengo minis, ¿no? Cerca ni nada. Está cayendo alguien por aquí. Creo que hay alguien por aquí, ¿eh? ¿Cómo le gusta entrar con fuerza al puto Daredevil, eh? Coño, pues mucho mejor, la verdad. Esta azulita es la polla, tío. A mí me flipa.
Vale, la escopeta buena, ¿eh? Con esto llevamos más Gucci. Dos disparitos, vamos a reventar a la gente que tengamos cerca. Están aquí delante, ¿no? ¡Madre, madre, madre, madre! Lo que acaba de ocurrir aquí en esta vida ahora mismo. Vale, está ahí arriba. Muerto. Ahí arriba, ahí abajo hay otro. Soy muy fan del revólver, ¿eh? Soy muy fan del revólver, la verdad. Fuera. Vale, perfecto. Vamos a tomarnos este. Eso no me interesa tanto, la verdad. A ver. Uy, este arma es la polla, ¿eh? Este prefiero mil veces. ¿Dónde está el cofre aquí, tío? ¿Es este el que estaba sonando todo el rato? Ese arma no me gusta. Y prefiero las granadas antes que esto. Vamos a hacer una cosita así. Y vamos aquí. Coño, le he dado al botón que no era. Le he dado al de Windows, ¿sabes? ¿Es este tío el que ha venido por mí? ¿El que estaba aquí abajo? ¿El que estaba disparando? Sí, ¿no? Una mejora. ¿Hay misiones ahora mismo? Porque la verdad es que no tengo ni puta idea, ¿eh? Abajo supongo que ya han estado, ¿no? Han abierto ahí todo y no han dejado ni cajita de munición ni nada. Vale, pues nos vamos de aquí. ¿Habrá alguien más dentro de pisos? Vamos a recoger el loot del de arriba, ¿no? Llevo ya una hora de directo. La verdad es que se me acaba de pasar eso volando, ¿no? Bueno, entre que he estado traduciendo todo y tal. Si es que sí. Traduciendo yo, que es que se me ha dado como un poquito como el culo, ¿no? Entre las frases hechas del puto inglés y todo. Vale, solamente tenía esto. Bueno, tiene granadas que me interesan bastante. Ha tirado ya un 2. Ya han tirado un 2, ¿sabes? Iba a decir. Ha tirado un 2. Se viene streamer sniping. Si ves un tío con la skin de híbrido, soy yo. ¿Cuál es la skin de híbrido? ¿Hay aquí dentro un tío? No. Pues tiene que... Ha sonado algo por aquí, ¿eh? Hay una poción grande aquí. Delante. Más munición de escopeta. Ah, no. El escudo grande era eso de... Aquí. No era lo que yo me esperaba, pero bueno. No hay nadie por aquí cerca, ¿no? Pero ¿cuál es la skin de híbrido? Vale, builds. Pues me la polla. Disparo oponentes con... A ver. Vamos un momento a la sala. ¿Hay nuevas misiones entonces o no? Lo del ninja ese del pase de la temporada 8. ¿Ya tengo esa skin? A ver. Híbrido. ¡Ah! Yo la tengo así. La tengo de bloque entera, sí. Vale, misiones. A ver. Semanales han metido, sí, míralo. El que no hago es este. Yo no sé cómo hacer este. Mantener un fusil de carga cargado al máximo durante 3 segundos y luego infringe daño a un oponente. No tengo ni puta idea de cómo va esto. Asesta disparos en la cabeza, aterriza en bosque boletus o huerta de hongos y viaja a el brillo en una misma partida. No sé dónde están ninguna de las tres cosas. Disparo a oponentes con una escopeta de 2 disparos que ya lo hemos hecho. Doma animales salvajes en la misma partida. 3, arrojar rocas desbocadas. Infringe daño a oponentes con lanzasierras. La teníamos en la mano. Y reúne barras en Laguna Fortuna. ¿Dónde están las...? Laguna Fortuna es esta, ¿no? Vamos para allá. Y vemos mientras qué es lo que podemos hacer. De taquilla, vamos a cambiarnos la skin. Vamos a ponernos un poquito... Venga, un poquito de Joker. Un poquito de Joker, venga. Un poquito de Joker. Yo creando.
Y vamos a ponernos aquí esto que baila muy bien. Y ya. He dicho Joker, pero bueno, es el Batman que ríe, da igual. Tío, este es Jackie, te lo juro, el Cool Life Game. Es Cool Life Game este tío, ¿no? En serio. No sé dónde se sale esa skin, supongo que es algún streamer o algo, pero es que, o sea, es Jackie, tío. ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¿Te imaginas que suena? Madre mía, por donde va el autobús. Actualizar y pone ya Fornite, es que a mí me pone todavía Kingdom Hearts Dark Road. Que claro, es que yo no puedo estar todo el rato pensando en la mierda del... de lo que voy a hacer, tío, de la categoría, de verdad. No puedo, tío. Buena escopetita. Acabo de llegar a Laguna Fortuna y tengo que recoger barras. Barras se recogen aquí, por ejemplo, ¿no? Supongo que estos sacos al romperlos eran barras. Madre mía, es un puto saco de oro, tío, y no me da oro, es que es increíble. Tampoco me da nada. Sí, ahora mismo te aviso. Estaba yo en eso pensando, macho. Digo, le voy a avisar a este chaval para que me venga a joder la partida. La verdad es que sí. Me viene hasta bien. Por favor. Vale. No me he hecho daño, no sé ni cómo no me he hecho daño. Una escopetita, bueno, tengo ya. Esto no me hace falta porque luego me la lío yo solo pensando que no me hago daño y al final acabo matando a esta gente con eso. Aquí hay un tío, ¿eh? ¿Vale? Me pongo muy tenso. Me gusta más esto, la verdad. Bueno, el subfusil este de mierda que no sé ni cómo funciona. Hay disparitos por allí. Eso me puede llamar incluso la atención, ¿eh? Barras. Pensalas. Este tío no es nadie, que es un bot. Vienen por allí los tiros. Estarán pegando un par allí, ¿no? Aquí abajo. Un par o tres, pone ya. ¿Qué hay aquí? ¿Una ciudad o algo o qué? Ah, mira, allí en el templo. Lo estoy viendo saltar. Vamos a por ellos, porque yo quiero movida todo el rato. ¿Es en serio? Espérate, que esto creo que es una mejora de mi arma, ¿no? ¡Mama! Vale. Perfecto. Disparo a la cabeza, una mejora de mi arma. Y encima hay un cofre aquí dentro. ¡Ojo de halcón! No fallo, ¿eh? ¿La has visto, no? No fallo ni una, cabrón. Vale, bueno, esto por aquí. Escopeta de alta potencia me suba 3 pingos. No me han quitado vida. Vamos a mover esto aquí. Y vamos al punto realmente, ¿no? ¿Está todo cargado? No, está.
una escopeta morada viene de puta madre, ¿eh? Porque soy mucho de acercarme a escopetear. O sea, viene, pero vamos, de perlas. 50 personas, la mitad. Estamos cerca del puntito, se cierra en 3 segundillos. Y allá hay un tío también. La verdad es que mi aim brilla por su ausencia a veces, ¿no? Le da al coche. No penséis que le he dado, le da al coche. ¿Se ha metido en el césped? Detrás de este arbolito, por favor. Me he cagado, la verdad. Ha habido caquita, Tiene escopeta doble cañón, la verdad es que me renta. Pero no me ha quitado la suficiente vida, No me tengo ni que curar. A mí no es. Vale, a mí no es, a mí no es, a mí no es. Menos mal que a mí no es, chaval. Me he cagado, Digo, ya está, estoy muerto. Un Kamehameha y estoy muerto. Vale, no tengo que curarme de nada. No tengo que recoger ningún arma. Tengo lo suficiente. Esto me gusta a mí. Lo que llevo ahora mismo me pone cachondo, la verdad. ¿Dónde está el Kamehameha? ¿Dónde está el niño del Kamehameha? Se están pegando aquí delante, ¿no? Vamos a aprovechar otra vez cualquier tipo de encuentro. Un caca escroto. Están dentro de aquí, ¿no? Del edificio, sí. Lo primero que voy a hacer es llevarme todo el oro. Como buen español. ¿Vale? Eso por ahí. Y ahora lo siguiente es que el tío tiene que estar por aquí arriba, ¿no? No sé dónde está. La verdad es que estoy dando vueltas por dar, ¿eh? ¡Qué susto, coñote! ¡Qué susto, chochete! Escopeta de alta potencia o un one hit KO, es decir. Escopeta de one hit KO, es decir. ¿No lo decís? Ese arma era la polla, ¿eh? Esa azulita. Ha tenido que venir Dua Lipa, digo, a tocarme la polla. Que me está poniendo nervioso el señor del cofre porque soy un looter de mierda y tengo que cogerlo. Y estaba pensando. Uy, vale, digo, se va a cargar a alguien ya. Estaba pensando. Me cojo el Kamehameha, me cojo la nube y me piro. ¿Por qué lo cambio? Pues supongo que por todas las curas lo habría cambiado. Coge el cofre, viene otra persona, coge el fusil morado. Me he rayado, me he rayado. Y en cuanto lo he visto de refilón, cuando estaba mirando el fusil, he dicho, a tomar por culo, ¿sabes? Me he cagado que flipa, chaval. Esta peña que sale aquí, ¿quién es, tío? En plan, porque no son gente. A mí me sale que me está viendo ahora mismo dos personas. Una soy yo con mi cuenta, esta. Y otra es Instinct aquí, justo, los dos juntitos, mira. Pero Sofía Fox, Lizibeth, Cindy no sé quién, Another TTV Viewer, sí, porque es del Better TTV. O Zero Supa, tal. ¿Cómo elimino a esta peña? ¿Qué les pego un permabaneo a cada uno o qué? A ver. Pero no se van. ¿Cómo los elimino, tío? Le he vetado, ¿eh? He vetado a Zero Supa. Pero es que no sé quién es. Zero Supa no habla y no, ni siquiera saluda cuando esto es más fácil que nada. Sale dúo, pero mal, no. ¿Me has invitado? No sé dónde estás. Saludos, hijos de puta, pero es que creo que son bots. Por lo que tengo entendido, son bots. Y además, es que, claro, yo me guardo muchas cosas en TikTok, pero luego les sigo dando me gusta o sigo guardándome y se queda abajo y me da mucha pereza buscarlo. Pero estaba arriba del todo. Ah, aquí. Pero es que creo que esa gente son bots de no sé qué. No sé por qué está. ¿Sabes?
¿Sabe una cosa? ¿Sabe una cosita? ¿Qué vamos a hacer? Tengo que meter a Skippy también, yo creo, ¿eh? La voz de Skippy ahí es que tiene que ser la puta polla, realmente. Decir gilipolleces con Skippy es brutal, ¿no? ¡Oli, oli! ¡Oli, oli! Sí, 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 soy yo, soy yo. Soy Ventruchito, sí, 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 una foto, una foto. Una foto, una foto, pero no dispares. Vale. Por aquí. Por aquí. Uy, esto encima es la polla. Vale, escopetita. Nos metemos esto por el culico. ¿Venir a por mí ese tío? Mierda, tío. ¿Y por qué me sale todo el rato lo mismo? ¿Por qué cuando lo pones tú no suena, tío? No paras de perder puntos, pero es que no sé por qué. Que lo estás canjeando perfecto, ¿sabes? Es que no... Me odian. Ah, que... bot, tío, que hace un puto bot en el agua. Que hace un puto bot en el agua, tío. Se están pegando. Allí. Vamos para bajar. No entiendo por qué no suena a vosotros, tío. A ver, que a lo mejor es solamente tú. Y no, que no sabría el por qué. Pero a lo mejor lo canjea otra persona y sí suena, tío. Vale, vale, digo, estos disparos que estoy haciendo ahora mismo, ¿qué coño pasa? Vale. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y ya está. ¿Qué ha sido esto? ¿Un Kamehameha cortado? ¿O ha sido un cuervo? Porque esto me acabo de rayar la cabeza. Disparos allí. Disparos allí. Allá abajo. Y allí arriba, ¿no? Sí. Mira este tío, vale. Viene un Spiderman. ¡No! ¡No! Joder, tío. ¿Este quién es? ¿Qué personaje es este? Es el Midas ese. ¿Me puedo comprar algo de las recompensas adicionales? Sé que no voy a llegar ni de coña, porque quedan como 2 semanas de pase o algo así, o 3. Y ni de coña me llega a nivel 200 porque no juego lo suficiente. Pero 20 estrellas, recompensas adicionales, me puedo pillar esto. Pues esto que me llevo, ¿no? Taquilla, visto, perfecto. Nein,
O sea, esto no es que tiene copia. Me voy a pirar del puto Fornite porque no aguanto, A ver si engancho algún día a alguien de estos, tío, y le digo que me he hecho un Fornite aquí en directo. Que tiene que ser la puta polla. Vale. Fornite nada. Al multiverso no me apetece. Vamos directamente al Minecraft ya, Vamos directamente al Minecraft ya. Vale. ¿Qué pasa con lo de los audios, tío? Me raya mucho porque... ¿Tengo que tener la página abierta? Es que no lo sé. It's a new platform built by the creation by the creators of the fake you deep fake website. We're building virtual app deep fake production tools for your home studio. Vale, ¿y qué? Yo cierro esto, cierro la página entera y pongo yo ahora con la voz de Ash Ketchum. Pikachu usa pollazo letal. Ojalá se pudiese entrar así de fácil, No suena, Muy raro, tío. No suena. Voy a tener que tenerlo abierto como con el Song Request, por cierto. Song Request. Activado. Y esto es esta página que me la tengo aquí guardada. Joder, ¿por qué saco el mapa del proyecto en voice todo el rato? Nuevo arte de Tetsuya Nomura. Para celebrar el lanzamiento final de... Está guapo, en verdad, Está guapo. Está bueno. ¿Pero por qué no me deja? Propiedades. Ah, vale, aquí. Ahora sí. Vale, pongo el sonido, ¿vale? Tiene que estar puesto. Hermano, ¿qué está pasando? Porque no suena nada de lo que viene de internet. Voy a poner otra vez lo de Pikachu. Abiertas se puede. Pikachu usa pollazo letal. Pikachu ha dicho, ¿sabes? Gracias. Es con la página abierta. Prueba ahora por última vez. Instinct. Lo que estuve haciendo, estuve aquí, toqueteé un poquito esto, traje el yunque, tal, y he encantado esto, ¿vale? Esto es real, esto es un encantamiento real, no lo pongo en creativo, no me gusta, si no me creéis, me suda la puta polla, ¿vale? ¿Por qué no te suenan a ti?
No suena, tío. ¿Por qué no te suena a ti? Ya está la polla. Bueno, ya sé ahora esas mierdas. Pilo 4 me salió en el... En la elección de, del encantamiento. Solo aquí, Pilo 4. Uy, Pilo 3. Y cuando conseguí la experiencia con esto, salió también irrompibilidad y botín. Y le puse yo la reparación. Y al hacha salió solamente eficiencia 4, ni irrompibilidad ni mierdas, pero le puse también la reparación. ¿Cómo? Con palos y con esto. Carne podrida y cambiando por esmeralda, ¿vale? Con botín 3 ahora todo es mucho más fácil. Porque ahora mismo consigo de carne de zombie. Mira, tenía 24, ¿eh? Nada, que se pegan por último. Venga, pum, pum. Le quité el encantamiento de empuje y perdiendo los artrópodos porque ya dije que no se iba a quedar con eso, que esto iba a ser temporal. Y por ahora tengo todo arreglado menos la armadura, que va a ser lo que hagamos ahora. Vamos a conseguir lo suficiente. ¿Por qué solamente suena cuando lo canjeo yo, tío? Es que no lo entiendo. Lo voy a poner yo. Lo mismo que has puesto tú sin tocar nada de la página, ¿vale? Ventupito bobo. Nada. No lo entiendo, tío. ¿Por qué ahora Bob Esponja no suena? Vegeta sí, porque yo creo que has puesto un audio que sonaba súper bajo, que es lo que hemos dicho. Y Vegeta sí suena. Parece que Ash también ahora, porque hemos conseguido que funcione. Pero ¿por qué no suena Bob Esponja, por ejemplo, tío? Ni poniéndolo yo, que yo tengo infinito. ¡Ven, tupito bobo! Sí que cargan, sí que tarda en cargar entonces, ¿no? El de aquí es este. Sí que tarda en cargar entonces, ¿no? ¡Ven, tupito bobo! La verdad es que ha sido gracioso. ¡Qué locura, eh! Me lo hago fácil. Esto fue un rato solo. Todo este stack de carne podrida fue poco rato, ¿eh? Un muy poco rato. Vamos a traer los aldeanos también, ¿vale? Hoy sí va a salir todo bien. Ayer fue un poco fail esto, porque convertimos a los aldeanos, porque se hizo de noche, en zombies. Y encima, claro, hicimos de día al dormir y se murieron. Fue penoso, pero hoy va a salir bien. Vale, voy a dejar lo que sobra. Conseguir netherite, lo acabo de leer. Pip, pip. Pop, pip, pop, pop, pip. Con esto va aquí, aquí. Y la verdad es que el poeta también. Nos llevamos esto de comida. Las esmeraldas aquí, que podríamos conseguir, creo, una más de libros encantados. Los libros los vamos a dejar aquí. Las escaleras van aquí arriba. Y esto aquí con el lapislázuli, que ahora mismo no vamos a encantar. Nos llevamos esto. Y molaría llevarte un par de antorchas más, ¿verdad? Una poquichuela. Como estos. Tengo también palos para cambiar, es verdad, acabo de verlo. Vale, 21 palos. Ahora sí. Necesitamos los barcos. Y vamos a traerlos. Y yo no cogería incluso tierra, sí. Cogería tierra para atraer a todos. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar esto de aquí. No está puesto el sonido del juego, por cierto. Tenemos que estar aquí al 80. Vamos a quitar esto. Sí, esto da igual. El de dentro da igual, yo creo, ¿no? Vamos a cerrarlo en un momentito.
caso, dentro ya están cerrados. De puta madre, en verdad. Ya está. Vamos a por los aldeanos. Como que hoy no está yendo tan bien, ¿no? Hoy está yendo raro. Voy a cerrar esto. Voy a minimizar esto. Y voy a cerrar esto aquí. Y vamos a salir de Epic Games. Vale, y Eriscor incluso, a ver. Si no me ha dicho nada Wolf. No. Pues no. Vamos a quitarlo ya. A ver si ahora va mejor. Vale, estoy pensando en hacer el caminito desde aquí. Es decir, así. Y por ejemplo venir hasta aquí, ¿vale? Y aquí. Como subir hasta aquí. ¿Qué es lo que está haciendo? Un pequeño recinto. ¿Para qué? Para que pasen única y exclusivamente. De hecho, con cerrar aquí valdría. Para que pasen única y exclusivamente por aquí. No, este no sería. Sería el siguiente. Me la gente era, tío, quédate. Nada, gente, aquí dejo lo que sería mi mayor creación hasta la fecha. Justo un añito después de lo anterior. Y por supuesto dedicado al señor Guille y al señor Juanito. ¿Sabes? Seguimos con los versos perversos, demuestro nuevos que ejerzo. De chico raro con descalzo, del paro y un tuerto, mi tío es Berto. No es Romero, no Tomillo. Ver todos los días al primo pillo que pilla pa' frigo y no se abriga. Te suena la barriga, diga. Calvo, ando, bro, y quien vio que piensan comida, mira, of course I can. Y compro un caldo, dame crianza, que no sabes que soy rico, rico. No puedes saltar en ningún lado, ¿no? ¿Sabes qué más sabe bien? Exacto, aunque parezca pintada por Goyano, es más que mi popopopoción traidor de Troya. La han traído Luis Bernardo Ernesto en esto que me da por ver el móvil, mensaje de texto. Resulta ser Felipe VI el remitente. Lo siento, brother, tengo el calzoncillo lleno de gente. No te rayes, le contesto y fuera de contexto. Resto, 9 menos 2 son 7. Increíble el gesto. Don Guille empleado, vetado, lo echaron del reservado. Se pira al prado y se corre mirando un cuadro doblado. Doblado él, no el cuadro, chapuje. Él soy calvo, te ves muy bien, qué guapo. Te pregunté, no, chato. ¿Sabes qué Ponce Pilato? No se acopló los zapatos. Viene descalzo el zapato, con los pelos del puto rebato. Y ahora te tiro una línea sin dar muchos datos. Son cosas banales, no de literato. La cosa es que vengo y me quedo por un rato. No miro el formato, te pongo el retrato, me vienen los culos mulatos. Dos culos bien grandes en un carromato. Culito de marca, no culo barato. Oronga de mano, ancho lojano. Los culos en una tela del tipo satén. La cosa que huele y no huele bien. Estamos hablando de anos hediondos. Estando en la calle, producción asombro. Por sus dimensiones. Por esta peste, suba hasta en el fétido y en nico ambiente. Qué asco, qué guarro. Va para tu hermana. Se saque de moco por fin de semana. Y emana de aquí toda sabiduría. Si el culo rojizo, muy mono sería. Sorprende desnudo la charcutería. Mi abuelo Rogelio con su brujería. Del día salía un guía, prendía las paredes. Todo el mundo mano arriba. Angels Rubio pared. Son las fiestas de mi pueblo. Vente, Maribel. Se vino la Ana, se vino Susana y la Magdalena también. Recién me enteré de que un tóxico mano como no coma se muere por verme. Me llaman la droga para no hacerme pens. Rayita de y el mismo la mesa que bélica y trágica. La misma manera. Marice la rática fálica de clamar pito y huevito tal cual. Maduro final de jornal. Guardamos hasta aquí. Nada más que añadir, señores. Marca Pachinga. Ya empezamos con el cable, Marc. Otro año hasta el siguiente. Con Dios. O sea, acabamos de pasar de versos perversos a esto. Mario contra vale. Sonic. Y esto se ha abierto para que pueda, ¿no? Mario, el fontanero más he hecho por aquí esto, que va a ser la entrada con el barco de los aldeanos. Que esperar de un vulgar animal. Gorilas, tortugas, la fauna completa no puede ser ya mi rival. Participando en las olimpiadas yo siempre quedaba primero. Espero no pincharme cuando patea este puerco espinoso. Nos caemos por ahí, ya está, y traemos por aquí volver. Luchar conmigo
objetivo es estar en un flow constante. Da igual donde pises, porque vas a ser aplastado. Y más que debajo madre de que me parió, figuras, a ver si sudas el fucking calor tengo ya. ¿Cuál va a ser de noche? Machista. ¿Va a pasar lo de ayer? O si por el agua esta vez, no debería de haber nada, pero... Si ya fuera un objeto de mero placer, me das asco, imbécil mongol. No me metes ni con un champiñón. Tu llave inglesa es delgada como un espagueti, corta como un macarrón. Yo soy el ídolo que tú y cualquier otro protagonista ser querría. Sonic, me temo que hoy harás hondo como por una de mis tuberías. ¿Creías poder vencerme? No lo lograrías ni con una estrella. Tú tropezaste con las 3D. Yo di el salto a la Wii, he dejado huella. He recorrido galaxias enteras. Lancho fuego por mis dedos. Puedes irte volando como Tails a verme de nuevo en el top ventajuego. Este tiene trabajo. Este cartel que dice que soy el vencedor. Te voy a sacar tantos anillos que voy a tener que mudarme a Mordor. Tómalos todos. Aún así seguiré siendo más rico. Tengo esmeraldas. Voy a por este objeto me fui 15.000 bloques. No sé de qué fardas. Por ese puto objeto. Es el mismo mostacho que provoca grima. No solo soy veloz en las carreras, también en las rimas. Mira, soy aquel rápido héroe que ha luchado con el caballero negro y sin duda lo ha derrotado. He frotado la lámpara mágica del genio y le he metido en un duelo donde los puños y patadas han volado. Ahora puedo ir a mi casa a hacer la cena, la colada, terminarme los pilares de la tierra. Me hice una docena de veces entera y todavía me sobra tiempo para venir y hacerte mierda. Amigo, relaja tu voz. Emi dice que más que veloz eres precoz. Le copiaste tu transformación al Super Saiyan de Dragon Ball. Perdón, pero siendo sincero no lucho contra doctores ni bomberos. Yo no soy Donkey Kong ni Bowser, pero te voy a hacer ver un game over. ¿Quién gana? ¿Quién sigue? ¡Tú decides! ¡Muffy Duck! ¡Muffy Duck! ¡Me la va a pedir! Este es el primero. La primera víctima. Yo creo que era así, ¿no? Subirá a la cama, yo creo, automáticamente. Yo creo que subirá a la cama automáticamente. Porque siendo de noche buscan la cama. Yo creo que subirá directamente. Ya me están sudando las orejas por detrás. Es brutal. Voy a estar un poco para atrás. Aunque esta silla no tiene para estarse para atrás, ¿eh? Como la otra, como la negra. No me puedo tumbar. Solamente tiene como... un amortiguador, ¿sabes? Por si me tengo que volcar o algo. Aquí. ¿Veis el puto, la puta mala suerte que tengo yo? Bola de drag, Z. ¿Qué me lo está poniendo en catalán? Me cago en la puta, tío. Ananá. Supuestamente no saben nada. A ver, ¿qué hago así? No entiendo, no estoy entendiendo nada, la verdad. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me pongo encima de esto y esto así? Por favor, va a pasar lo mismo de ayer. Vale, no me lo da, pero no pasa nada.
Estoy poniendo muy nervioso. Los aldeanos son lo peor. Los aldeanos son lo puto peor. Los aldeanos son lo puto peor. Los aldeanos son lo peor de este mundo. Son unos hijos de la gran puta. ¿Qué temazo es este, por Dios? ¿No quiere dormir? Bueno, está dentro. Es lo que nos importa. Vale, pues tenemos este recinto por si acaso. Vamos a por el siguiente. ¿Dónde está el otro barco, tío? Aquí. Vale, tenemos uno, por fin. Dios mío, tío. Vaya movida, coño. Mira qué guapo lo del pack de texturas. ¿Veis lo que tienen aquí los esqueletos? Es la polla esto, tío. Ah, que no llevo armadura, ¿verdad, coño? ¿Cómo? A dormir, que llevo, debe ser 3 días sin dormir. No pasa nada, le traemos de día y cuando se haga de noche le sacamos y que se suba solo y ya está. Así es que es muy fácil, de verdad, es que me complico mucho la vida. Lo que pasa es que luego los aldeanos hacen lo que les haga de la punta de la polla porque se suben por las paredes y entonces salen por el otro lado y me cago en toda mi putísima madre, pero está de puta madre. ¿En catalán? ¿Sin chan? ¡No lo he escuchado en mi vida! Sí, eso ha sido una flecha de cabrón. Ah, ¿qué te pasa? Ahora te estás muriendo, yo también. Yo también me estoy muriendo. Dámelo. Buah, los huesos me vienen de puta madre, ¿eh? A mí no me ha agradado el pasar. Tropa, todos saben que soy Shin-chan. Tienen mucho miedo, todos sienten mucho miedo si me ven aparecer. Ahí han cortado un poquito de la candelita de la canción, ¿no? Es un poco raro eso, ¿no? Doraemon tiene un peto mágico. Y no en el paso que llegó aquí. La verdad es que es mi favorita. Mi versión favorita de Doraemon. No es coña. Desde que la escuché me mola. La serie en catalán es brutal. No he visto nunca Shin-chan en catalán, obviamente, ¿no? Porque aquí nunca la retransmitió. Pero no sé, me parece raro porque es que no me imaginaba que también, o sea, estará también Shin-chan en gallego y en vasco. Arriba, puta, la victoria es tuya. Veo que está yendo como raro hoy el lo del tema de los shader y todo eso, ¿eh? Tú no te metas, métete tú. Sé un contendiente amistoso. Juega y no temas el fracaso. Oye. Ah, sí, está puesto Minecraft. ¿Qué va a decir? He cambiado de Fortnite a Minecraft después de todo lo que ha pasado. Jugando en equipo llegará nuestra ocasión. Además, hemos empezado muy pronto con el Minecraft. Y no he pensado también, yo que sé, también un par de partes de otra cosa. Pero las de Fortnite estaba bien. Y yo estoy de puta madre.
Arriba, chuta, la victoria es tuya. Cruje el estadio, recordando a Lina Fuma. Arriba, chuta, la victoria es tuya. Los goles es un jefe. Y así me entran ganas de verme en Nakuma Eleven. Ey, Nakuma Eleven es un juego que también dejamos a medias. Es verdad. Pero bueno. ¿Qué has hecho? SR, ya está, ¿sabes? Y que se ponga lo que quiera. Calla, calla. Eso es daño colateral. Eso se llama daño colateral. Pero está puesto ahora mismo para follar. Es decir, tú ahora mismo es el folleti del grupo. Bueno, no me importa porque no me acerco a Dios con él. Quieres follar, se le ve con ganas, ¿eh? Sí, se tiene ganas. Madre mía, que va el bicho. Ahí va el bicho. Sube. Tengo una. No, son cuatro trampillas, cabrones. El otro está abajo, vale. No pasa nada, no pasa nada. Le pongo. Me estoy poniendo muy nervioso, Anoche salí a Cacarico y tuve un descontrol. Le di toda la noche a los tragos y sin querer comer demasiado. Vamos a hacer una cosa. Dale, Zelda, dale, pásame la trifuerza que tengo hambre. Tráeme una botella de sobra grande que me están esperando las prietas en Gerudo Valley. Dale, Zelda, dale, pásame la trifuerza que tengo hambre y tráeme una botella de sobra grande que me están esperando las prietas en Gerudo Valley. Dale, Zelda, dale, pásame la trifuerza que tengo hambre. Y traigo una botella de soda grande. Que me están esperando en el Gerudo Valley. Qué puto calor. Vale, pues toca esperar a que se haga de noche. ¿Cómo vamos de noche? Hacemos un reloj para ver cuándo se hace de noche y saber. Solamente por la tontería, ¿no? Vamos a hacernos un relojito. Dale, Zelda, dale. No me acuerdo cómo se hacía, por cierto. ¿Cómo se hace el reloj? No me acuerdo cómo se hace, tío. Buah, qué temazo, en verdad, ¿eh? Del Instituto Zeus. Oro y redstone para el reloj. Buah, como la brújula. Anda, yo eso no. Como no suelo hacerme relojes, no me acordaba, tío.
Vale. O sea, que acaba de amanecer realmente, ¿no? Por lo que pone ahí. Dale, se... ¡Están los dos arriba! ¡Están los dos arriba! Están bajando. Joder. Voy a empezar a bloquearle el terreno. ¿Sabes? Para que no pueda. Y aquí le puede entrar un zombie pequeño. Hijos de puta son, ¿eh? Me da un asco, tío. No tengo agua. No me queda agua, creo. Tengo un calor. A ver, sol, playa y en la arena, vamos allá, baby, no te quedes para, que sé que tú quieres vaya conmigo. Este tío, es que no han caído ninguno, Es que no va a ser ahí, ¿verdad? Ah, sí, sí, es que es ahí. Es ahí, ¿no? Se está haciendo de tarde. Vale, después de esto, después de tener ya... ¡Ah, bueno! ¡Calla! Escúchame, hay que ir a por cristal. Vamos a por cristalito. Vamos a por cristalito, tú. He visto también un TikTok, últimamente, de toda mi información, mi nota de TikTok. He visto tres mods que funcionan mejor que Optifine. No, tiene que ser aquí, 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 aquí. Epic Version, Drums of Liberation. Falta el cubo. ¿Yo perdí un cubo de agua o es que lo he dejado en otro lado? Aquí está. Eso ha sido un tridentazo, No me la puedo jugar porque no llevo ahora mismo. Sí, eso ha sido un tridentazo. Y tengo botín 3, Vamos a poner la armadura. Si se nos rompe, pues mala suerte y pillamos más diamantes. En plan, me suba la polla. El casco se me va a romper. Tienes que explotar en serio. ¿Qué me está pasando en serio ahora? ¡Cofre!
quedan más cofres todavía, ¿no? Ya colocaré todo eso. Vamos que nos vamos. ¿Dónde está el del cliente? Me habrá despawneado. De verdad que es increíble a veces. La vida es increíble a veces. Esa es buena. ¿Por qué no nos gusta mi caja, chicos? Vale. Esto así. ¿Cómo ha entrado? ¿Cómo ha entrado? Lo descubriremos en el siguiente episodio. Están dentro, tío. Vamos a dormir. Ahora sí están dentro, ¿no? No se pueden salir. Ya, ya, la canción ya, ¿eh? La última. Se va a coger hasta el final. Hay uno fuera. Hay uno fuera. Hay uno fuera, tío. Le di toda la noche a lo trago. Y sin querer tomé demasiado. Dale, Zelda, dale, pásame la trifuerza que tengo hambre. Tráeme una botella de soda grande. Ah, ya sé por qué es. Dale, Zelda, dale, pásame la trifuerza que tengo hambre. Y tráeme una botella de soda grande. Que me están esperando las prietas en Ya sé por qué. Oye, escúchame bien. Este ganón es el que te habla. El más tiguerazo de Gerudo Valley. Vale, pues misma de antes. Y este tío incluso yo diría que no saliese de aquí, ¿eh? Noche salí a Cacarico. Vale, pues ahora vengo. Tuve un descontrol. Y toda la noche lo trago. Y si quiere comer. Voy a empezar a bajar a por beber, ¿sabes? A por beber. Voy a empezar a bajar a por bebida y a por otra cosa, ¿eh? Pásame la trifuerza que tengo hambre. Traen una botella.
Vamos a ir a por Nederite, ¿vale? Para ir cambiando también. Cuando se metan esos dos ahí y quite todo lo de alrededor, que por eso, porque ha spawneado, ha salido de la cama hacia el otro lado en vez de hacia el medio. Que sería su único punto de despertar, vamos, su único punto de respawn, entre comillas. El único bloque en el que puede despertarse tendría que ser en medio, pero claro, al tener en la construcción al lado, en cuanto salga de noche, estén los dos en la cama, lo quito todo con la pala y a tomar por culo, ¿sabes? Me he quemado. Dentro de Kingdom Hearts me llamarías majestad. Tus tiempos de estrellato se te han quedado muy lejos. Baja esos humos, te lo aconsejo. Recuerda que tu boceto original también era un conejo. Las escopetas no suelen hacerme daño. Elmer lleva intentando... ¿Habéis visto que el pack de texturas te ayuda a la conexión de texturas? Pero la precursora del Furry ha sido mi novia. No me escondas más, Mickey, sé que eres mi fan. Desde que me viste con Michael Jordan en Space Jam. Mejor vuélvete a animar a niños en Disneyland. Porque el rap se te da peor que a Donald vocalizar. Te estás burlando sobre un pato. Los regalos de Santa Claus. Soy Miss Camus, Camus. ¿Por qué te haces el duro, tío? Ni te molestes. Solo eres un tentempiante en los ojos de Silvestre. Yo soy lo mejor de la Warner Bros. Me río más de tu flow que con tu late night show. Soy el Bad Bunny Cartoon, aunque no soy peor que tú. Pero antes que el autotune, prefiero a los Looney Tunes. He vencido a este ratón, todos han sido testigos. Este duelo se acabó. Eso es todo, amigos. ¿Quién gana? ¿Quién sigue? ¡Tú decides! Voy picas batallas de la del friki kirikiki. Del friki kirikikismo. ¡Qué bueno! Aquí la piedra negra mismamente, tío. Vale. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Vale, el palito fuera, vamos a colocar esto un ratito. Dale, tela, dale, pásate la tripuesta que tengo hambre. Trae una botella que tengo de sobrante. Ya voy con el balón en los pies, teniendo claro que ninguno me podrá detener. Puedo notar cómo el estadio vibra por la emoción de ver al gran Oliver Atom humillando a este niñato con un gol. El centrocampista estaba. Para su pija, como diría Diego, tú a Benji no le llegas ni a las botas, compañero. Es como comparar a un cachorrito contra el cáncer, pero Memo, no puedo creer que pienses que hemos dicho que aquí la piedra es negra. Sin copiar todo a tu abuelo, Lelo. No me ofreces un duelo que me interese. Tus logros más decentes son tus juegos de DS. Vine a jugar al fútbol a millones de chavales. Les entretenías mientras comían cereales. Ya lo sabes. Y si no, a ver si por fin lo entiendes. El único mal que tiene mi respeto es Lende. Vale, tierra colocada. De la piedra negra, como hay menos, yo creo que él no está ya. Parry, yo creo que no está ya. Es un amigo de la vida. Por eso, cuando he dicho, oh, pero todo, me ha dicho lo de la casa nueva. Porque no, no. Es colega, es colega. Es panita. Y tendría que ir con el otro y ya estaría, ¿no? Y ya se habría colocado casi todo, pero en realidad no, por parte. Ese final oscuro es un invento, lo siento. Aunque si fuera cierto, no sería impedimento. Hasta con muletas te terminas venciendo. Porque puedo perder las piernas, pero no el talento. Y eso es algo que el Inazuma nunca tendrá. Usa y seguro Jutsus de Naruto.
Uy, en verdad no. En verdad, esto sí. Se va a quedar el precio abajo, eso va a hacer espingo. No, no, todo el mundo, la verdad. Dios, chaval. Oye, pero Parry no ha dejado la suscripción, ¿verdad? Este chaval, de verdad. De verdad. Se lo he olvidado, ¿no? TP. Estamos ya bastante bien. Esto. Joder, es que todavía más. Es verdad. La madre que me parió. Épica Saga se la lleva batallas por la derecha. ¿Qué cojones? Épica Saga. No sé ni entender el castellano, no entender yo. Yo creo que ahora sí, ¿verdad? Después de terminar esto ya estaría. Vale, a ver. Esta no, pero esto aquí sí. Arenisca. Aquí al medio. Aquí. Palos, aquí. Ahora los cogeré todos igualmente. Piedra. Aquí más la musgosa. Esto va aquí. Más esta piedra. Más estas baldositas. Y estas escaleras. Perfecto. Esta piedra va aquí abajo. Es un derivado de la piedra normal. La grava hemos dicho que va aquí arriba. Y ya está, ¿no? Y ahora, pum, pum. Son cosas que van aquí abajo. El barco, si me lo... No, el barco ya no lo necesito, ¿no? Vale. El barco ya no lo necesito. No se ha hecho de noche ni nada. El reloj lo dejaría incluso aquí. La brújula no la vamos a llevar. La cama blanca es la que he robado de la casa de antes. Me la voy a guardar aquí. Filete, cubo, cubo. El polvo de hueso hay que dejar en otro lado. Y el cristal, pues por ahora está Gucci. Me quedé sin ideas para temas. Pon cualquier tontería que veas ahí en YouTube y pon sin copyright, ¿sabes? O remix o algo, ¿no? Voy con eso, vale. ¿Qué le queda para hacer de noche? Tráete una botella de soda grande. Que me están esperando la lila en Cerro Valley. Dale, cerda, dale. Vale. He metido aquí el granito, ¿verdad? Está infiltrado el granito, ¿no? Ah, no está aquí. Vale. Se está haciendo de noche. Perfecto. Ahora es el momento de ver el reloj. Un momento. Se ve igual, ¿no? Vale, están justo en el atardecer, en el anochecer. No sé si con esto ya me está diciendo que se van a meter en la cama. Pero si... mira, mira, sale luna por ahí. Perfecto. Si están los dos durmiendo, joder, qué vueltas de mierda, tío. Voy. Rápido. Muy importante que si no los encierro. Hay un zombie por ahí, pero me suda tres pingos. Ahora lo que quiero ver es si están dormidos. Si están dormidos, quito toda la plataforma de alrededor. Y con eso ya debería de estar, realmente. Están dormidos. Vale, entonces ahora esto. Vale.
Me venían muy bien los esqueletos, la verdad. De hecho, voy a ir a por ese. Este no tiene flores ni nada. Es que hay distintos estilos, es la polla, tío. ¿Quién más? Anda, otro con florecitas. Vale. Y ahora sí, vamos a quitar todo esto. Y ya debería de no poder spawnear en este lado, ¿no? Perfecto, hemos liberado la costa. Ahora es el momento de saber si estamos ahora mismo. A lo mejor spawnean en el suelo, tío. Tendrían la pedazo de polla de spawnear en el suelo. Creo que la altura ahí está bien realmente desde el suelo, ¿eh? Si no le hago un puto hueco alrededor, vamos. Mierda de putas escaleras asquerosas, tan mal hechas. Con esto no vamos a por netherite. Están los dos dentro. Perfecto. Perfecto. Pues ya está, vamos a liberar el espacio. Pum, pum, pum. Pum. La tierra va aquí. La cristal no lo queremos. Y los cubos, la verdad, es que tampoco. What the fuck, qué guapo es este, ¿no? Vamos a por netherite, vamos a empezar a hacer las cosas bien. Esto es un puto temazo, ¿eh? Yo siempre tiro para adelante hasta que ya no pueda avanzar. No sé, bug visual. Otro bug visual que está pasando. Me va a explotar el pecho de esto, pero... podemos seguir avanzando realmente aquí. Ya está. La piedra negra está nueva, ¿no? Sí. Aquí ya dudo mucho que podamos hacer algo. Podemos seguir avanzando, ¿no?
¡Qué maravilla! Vale. Ni uno de netherite todavía, tío. Ni un ancient debris, por favor. Ancient debris. Poquito gratuito. Un poquito gratuito, la verdad. Y hasta aquí, ¿no? Hasta aquí el reinado. Sí, hasta aquí el reinado. Te falta una granja de pólvora y haces TNT. Eso sería muy buena idea. Esto sería la puta polla, la verdad. Pero se hace mejor con TNT que picando pa'lante. ¿Sabes cómo te digo? Porque al final y al cabo, para hacerlo de TNT, picas hacia adelante. Dios, qué calor. Mira que antes de empezar directo me pego una duchita, pero... Hemos picado suficiente y no ha salido ni una de Ancient Debris, tío. De todas formas haremos lo del TNT, A mí es que personalmente me gusta mucho hacerlo de esta manera. ¡Qué coñazo, hermano! Vale. Uno de Ancient, please. ¡Qué puto coñazo! ¡Sus muertos! Y encima arriba no habrá nada, ¿ves? Es que encima es asqueroso. Mira, para recuperar un poquito de la experiencia que estoy malgastando ahora mismo aquí en picar. ¿Cuál es la mejor granja de creepers actualmente? Mina recto y luego mina las paredes. ¿Esa es mejor? ¿Qué pasa? Aquí se han olvidado. Se han olvidado de poner aquí netherite, ¿no? Me están troleando. ¿Me están grabando? Creo que me están grabando, Creo personalmente que me están grabando. Que es esto, un muro infinito, ¿no? Es un muro infinito, ¿no? Cago en la puta, tío. Ni uno, Vamos a por netherite, será divertido, decían. Que está en la lista. Como que está en la cola. Ahora lo miro eso. Que de puta madre, ¿no? Si no encuentro Ancient Debris en menos de 2 minutos, me hago una paja en directo. En serio, tío, ¿qué coño está pasando con Ancient Debris?
cada vez que haya grabado voy a gritar. Me estoy acalorando. Me quiero morir. ¡Puta mosca! Como se me vuelva a posar, te lo juro que me la como, tío. Me la puto como. Madre mía, tío. Vale, ya. La puta madre. Me voy a quedar así la persiana, a mí no molesta tanto. ¿El qué he dicho? ¿Dónde está ahora? Ahí. ¿El qué he dicho? No sé lo que he dicho, Yo no he dicho nada, vamos. De mi boca no salió ninguna palabra. Está todo perfecto. A ver, nuevo pasillito. 3, 2, 1, pum, pum, pum. Atentos aquí, nada más entrar. ¡Pum! ¡Me derite! Clip, yo no veo ningún clip. Yo no veo ningún clip. Estoy jugando al Minecraft, estoy picando para encontrar netherite. Yo no veo ningún clip. No veo ningún clip. Solo encuentro grava cuando estoy buscando netherite, pero no veo ningún clip. Oye, ¿qué ha pasado? Han extinguido, ¿no? La netherite y tal, ya no hay. En plan, ya está, se acabó la netherite. Le han quitado el juego, ¿no? La netherite ahora mismo ya no existe. Cualquier cosa que te encuentres con netherite es pura coincidencia. O sea, realmente está existeado que no. Y así de, con este método no me salto ningún diamante en el minuto 1. Así con este método no me salto. Bueno, lo que acaba de suceder aquí ha sido la mayor traición que he visto en mi puta vida, ¿eh? Lo que acaba de suceder aquí he visto, o sea, ha sido la mayor traición que he visto en mi puta vida, tío. Oh. El acabó, se oigo. Hermano, lo de la grava, que pasa, es una putísima broma, ¿no? Creo que nunca en mi vida me ha salido tanta grava en el mismo lado, tío. Nunca, tío. Nunca.
Es que veo mejor con la antorcha, en verdad, ¿eh? Deberían meter cosas en el vanilla que son necesarias. Un casco o linterna, tío. ¡Puta mosca! ¿Qué está pasando, coño? Que no, la pared de lado no, ¿para qué? No entiendo. Esas tonterías, tío, yo tampoco las entiendo. ¿Habrá algún... ¿Meterán en algún momento en el Minecraft algún mineral más poderoso que la de Netherite, tío? Pero si mino de lado, tengo que minar igualmente para adelante. Si yo mino de lado, tengo que minar igualmente para adelante, ¿eh? ¿Hasta aquí? No, hasta aquí no. Seguimos. ¡Dios! Voy a dedicar mi puto directo para matarte, te lo juro. Te me pones hasta en la puta frente, hermano. Qué calor, por Dios. Dale, Estela, dale. Pásame la tripuerta que tengo hambre. Y tráeme una botella de soda grande. Que me están esperando. En el Uruguay. Tiri, 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 tiri. Tiri, 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 tiri. Voy a bajar a por algo fresquito, ¿eh? El agua congelada ahora mismo es como mi mejor amigo, ¿no? Hermano, que no sé qué. ¿Cuánto estamos de los 30 solo? ¿Me comes el tripollo o te lo como yo? 31 nublado. Ah, pero porque estoy yendo de mi antigua casa, sí. A 60 kilómetros de ahí, está en plan. Y luego. En las 10 ciudades. ¿Eh? 36 grados. Ah. Ah. Esto es otra cosa. La mayor sucedura de las sucederas. Estamos hablando de casi 36 grados. La última es cuando dice que hacía 35. A lo mejor no hacía 35, hacía más de 35. Oye, esto está haciendo una broma, ¿eh? En serio. O sea, probablemente sea la búsqueda más fail que he hecho en mi puta vida de Netherite. Y ostras, se me ha acabado. Se me ha acabado el chollo. Pues venga. ¿Qué cosas puedo tirar? 14 piezas de oro me suban 3 pingos. La grava es que en realidad me renta solamente para conseguir el pedernal. Me queda un stack para hacer así. Lo demás me lo tiro. Como voy a conseguir más, me suda la polla, ¿sabes? Dos, tres. ¿No hay un mod de Minecraft para tener tres manos? A ver, creo que quiero jugar al vanilla, pero es que hermano. Nah, me
están troleando. Esto estoy siendo grabado, Estoy siendo grabado. Estoy siendo grabado, ¿vale? Saludar a la cámara. Porque esto está siendo tremendo. Saludar. Había desviado. Bueno, bueno, cabrón. No, no, no. Vaya locura. Vaya locura. Creo que han quitado los nederitos de los oscuros, tío. Ya, ya, la de dar esta dale ya. Se acabó. Porque me estoy volviendo loco y me estoy tilteando ya y todo, Si esto fuese un vídeo, estaríamos ahora mismo recortándolo en Premiere, ¿sabes? Esta parte. Pero es que esto es un puto directo, me tengo que comer esto también, ¿sabes? Y vosotros. Esta grabación me la tengo que comer. Ni uno, Ni uno, hermano, ni uno. Creo que me voy a ir del Minecraft, y no es coña, vamos a irnos pronto. Ah, no. Perfecto, ¿no? Eso quiere decir que después de todo esto, de esta hazaña, me van a recompensar con... con otra. Con otra más. Dale, Zelda, dale, pásame la trifuerza que tengo hambre. Y tráeme una botella de soda grande que me están esperando. Me siento estafado. Ni uno, Ni uno, tío. Vale. Voy a por agua. Voy a... Tío, no está ni uno de nederites. Más raro, tío. Eso es más raro que un puto perro verde. Ni uno de nederite. ¡Uno! No lo estoy entendiendo. Voy a dar la última oportunidad en este... Pero vamos a ir un segundito a por agua. Ahora vengo.
Dios mío, chaval. Qué fucking calor. Me trae una cervecita y medio... Era esto, ¿no? Este es el pasillo, sí. Me trae una cervecita y medio... ¡Sí! ¡Sí! ¿Ya? ¡Sí! 3, que es el máximo de cada zona. La madre que me parió, tío. Bien, parece que me he levantado y todo sale a perder de boca, tío. Y sé que me voy a encontrar en esta línea más. Por lo menos tendríamos ya para un objeto. Con uno más tendremos ya para un objeto de netherite. Que supongo que será el pico lo que haría, ¿no? Porque con irrompibilidad 3 en el netherite, que tiene 3.000, serían casi 9.000 bloques que puedo picar sin que se me rompa el pico. Creo que son 3.000, ¿no? La durabilidad de un pico de netherite no son 3.000, porque estos son 1.000 y pico, ¿no? 1.500, sí, yo creo que son 3.000, lo duplica o algo así, ¿no? Chepa, 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 chepa. Vale. Pum. Pum, pum. No, no vamos a poder punchar con larva, de larva, ¿sabes? De larva muy grande. Vale, perfecto. Lo bueno que tenemos, 3 de netherite, 3 de Ancient Debris. Somos ahora mismo muy felices. Abro la puerta. Coño, no he puesto a cargar el móvil, un segundo. Dale, Zelda, dale, pásame la picuenza que tengo hambre. Dime una botella de sobra grande que te están esperando la cena de hermoso, vale. Dale, Zelda, dale. ¿Sabéis por qué estoy pasando mi mazo de calor? Porque no me he puesto el ventilador. Oh, yeah. Rimita. Hi, listen. Hi, listen. Ahora sí. ¿Eso qué? El fondo, ¿no? El fondo marino. Vamos para allá. Me abro la cerveza. Bueno, haría tener un botón de autorun, lo diré siempre. En Minecraft un botón de autorun es necesario. Pues yo tengo que abrir esto así. Esto es una estrella mini. Muy gracioso, porque es mini. Vale, 1, 2, 3, aquí. Nada, nada. Vamos a hacer una cosa, F3G, para saber cómo terminan los chunks, que por cierto acaba de terminar uno, y saber en qué posición podría estar, acaba de terminar otro, o sea, otro chunk que no nos encontramos, otro chunk que no nos encontramos, así se puede ver el Ancient Debris en qué chunk estamos, y en cuál lo hemos conseguido, en cuál no. Vale, arriba no, y abajo tampoco, perfecto. O sea que llevamos 5 de Ancient Debris, eso es perfecto, ¿vale? Con 8 tendremos para 2, 12, 3, 16, 4 y de hecho me interesarían 8 cosas, ¿no? Realmente. O sea que necesitaría 24 de Ancient Debris y con eso ya tendríamos todas las armas de netherite y sería ya brutal. Vale, 5 de Ancient Debris, ¿eh? 64 patatas, la verdad es que de puta madre. Lo siguiente que también deberíamos de hacer es enfocarnos en los aldeanos. Pero claro, necesito también ya verme mejorar, ¿sabes? Realmente, necesito ver qué mejora esto. No sé cuánto va a durar en Minecraft, pero es que se me está dando tan mal que no tengo ni ganas, ¿eh? Os lo juro, tío, prefiero darle otra cosa más tranquilamente. Espero que hoy sea un streaming más variado a
estar en el puto Minecraft rayado porque no me salen las cosas, ¿sabes? Asquerosa, tío, ya la estoy cogiendo asco, no es coña. No jokes. 3 días ha durado la puta canción, pero es que la hemos exprimido, me cago en la puta. Toma por culo. Voy a recoger de aquí. No quiero tanta piedra de esta ahora mismo. Si quiero ya me pondré a picarla, ¿sabes? Que no tardamos una mierda. Por cierto, el pico ya está no a la mitad, pero a un 75%. Y hemos encontrado solo 5 de Ancient Debris. Me estoy cabreando. Me estoy cabreando. Burbujeo de lava. Parece un superataque de una familia, ¿sabes? Burbujeo de lava. Estas son esquinas de nuevos chunks. Esto no ha sido ninguna nederite. Es que ha saltado algo raro ahí. Y esto, bueno, hace un montón que nos encontramos grava. Esto no me molesta, ¿sabes? Está. Aquí abajo hay lava, ¿no? ¿De Floris lava? No. Recuperamos un poco y recuperamos el pico. Sí, como salen tantas partículas de romper tantas mierdas, a lo mejor me puedo saltar algún Ancient Debris, tío, tranquilamente, ¿sabes? Pero ¿cómo puede ser, tío? ¿Cómo puede ser que no pueda darle a nada? Ahora. Gracias, digo. ¿Cómo puede ser que la flecha no pueda dar a nada? No lo entiendo. ¡Hijas de puta! Lo guapo es que me ilumina, ¿sabes? Vale, ahí hay lava. ¿Soy tonto? Soy tonto, no, no, soy tonto. Se me acaba de romper algo. Y creo que ha sido el casco, ¿no? Hoy no vamos a durar tanto en el Minecraft. Me estoy tilteando yo solito. Menos mal que sea un test. Fácil, sencillo para toda la familia. Y no hemos perdido nada porque no había nada lava alrededor. De eso me he encargado. Pero me cago en la puta, tío. La experiencia me suda la polla realmente, porque tengo lo de los zombies, que subo medianamente rápido. Como me pique mucho y consigamos un par de cosas de netherite, como la espada, el pico y un arco y tal, me voy a por el puto dragón, a por la dragona. Me suda la polla, Me voy a por la dragona, Pum. 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6 y esto lo ponemos en el último para saber cuánto llevamos. Ahí. No me va a dejar, así que... Me pica la nariz. Vamos. 6. Es que creo que mira, no. Casi me lo dejo, chaval. Menos mal que me he cerciorado. Aquí ya sí que no, ¿no? Vale. Menos mal que me he cerciorado, macho. Ahora mismo podría salir Netherite. Ahora mismo otra vez. Cada vez que sale la línea amarilla significa que es un nuevo chunk, entonces puede haber Netherite perfectamente. O sea, realmente no es tan difícil, solo que la probabilidad es como muy baja, ¿no? Me ha acabado rompiendo el casco. Bueno, no pasa nada, a ver. ¿Qué es la vida a veces? Es muy dura. Bajamos a la mina, nos picamos un par de diamantillos más. Uno más y tenemos para dos de Netherite. A ver, yo utilizaría el pico hasta que se me vaya a romper y luego lo vamos a recargar y ya está, ¿sabes? Easy peasy. Pero molaría que hasta entonces nos encontremos algo más, ¿no? Entonces, ¿no? 7. A ver, ya no vamos con 0, eso es una realidad. Ya no vamos con 0. Sí, por literalmente cortar directo y empezar y para poder resubirlo tranquilamente a YouTube, pero con lo que vaya a hacer realmente, ¿sabes? Porque es que está siendo tan descontrol todo, tío. Yo juego algo cuando me dan ganas, ¿vale? Y ahora mismo yo tenía ganas de Minecraft, pero se me está dando tan mal y estoy cogiendo de tanto puto asco, que si los aldeanos, que si ahora el Netherite, que si me muero me explota un poco puto creeper en las cajas. Es que me cago en mi puta madre, ¿sabes? Pero ¿qué podría hacer directo? Voy todo el día de Fortnite. Voy, no sé, tío, no sé qué podría hacer. Un Jedi Fallen Order, ¿sabes? Y por lo menos pasamos un juego de historia. Ancient Debris. 8, ya van 2 objetos que puedo convertir a Ancient Debris. Vale. Vale, pues en este chunk, hasta que no salgan las rayas, hasta aquí ya no podría salir más, está aquí. Vale, pico, ya tenemos.
y espada yo creo que va a ser o la pala. Bueno, tengo 9. Si consigo 12, espada, pico y pala. Y debería hacerme otro pico de diamante antes de eso. ¿Para qué? Para sacar fortuna 3 en ese pico y juntarlo ya, ¿sabes? Y ya está. Y lo tenemos hecho. Y lo tendríamos perfecto, vamos. Vamos a recoger todo lo que hay aquí, que si no me da toco. La grava aquí, que luego nos va a servir para sacar pedernal. Por aquí, 64 de pepitas de oro. La verdad es que no es de mi interés, no es de mi agrado, pero me da un poquito igual tenerlas, ¿eh? Volvemos. Siguiente línea. A ver si conseguimos 13. Parece esto el bingo, ¿sabes? Siguiente línea. Si voy saltando, creo que voy incluso más rápido, ¿verdad? Es la mítica. La mítica de ir saltando. Lo que pasa es que gasto un cojón de comida, chaval. Vale. Pues siguiente, a ver. Ahora ya no tengo tanto calor, ¿eh? Ya estoy bien. Es una cervecita en la mano derecha. Que si a mi izquierda está el ventilador. La verdad es que ahora mismo estoy como un fucking rey. Rey de reyes. Cállate, vale. ¿Eso es? No, esto no es. Es difícil encontrar netherite realmente, ¿eh? Y sobre todo porque es que para hacer solamente un arma de netherite necesitas 4 lingotes, 4 centebris y juntarlo con oro, que eso me gusta, ese crafteo me gusta. El oro por lo menos tiene utilidad para una de las cosas más importantes, que es el netherite. Pero me parece brutal. Me parece brutal. Y todavía encima no estamos en la estabilidad de materiales, ¿sabes? Todavía escasean cosas, no tenemos granjas suficientes, no nos sobran ahora mismo los materiales, o sea, estamos medio jodidos, ¿sabes? En lo que gira la cabeza hay un... En lo que gira la cabeza fijo que había un netherite, ¿verdad? Bueno, soy gilipollas, ¿no? En efecto, querido Waxon. A ver, por curiosidad. Dale, Zelda, dale, pásame la trifuerza que tengo hambre. Y traigo una botella de sola grande que me están esperando la vieja. Las viejas en Gerudo Valley. En Gerudo Valley, ¿qué es lo que dice realmente? Me están esperando las fieras. No, no sé. ¿Qué dice? Las siesas, no me dice. Vale. Necesito una poquita de netherite. Que flipas, ¿eh? Como se nota que es uno de los materiales más difíciles de conseguir, ¿eh? Nada, y lo de la grava también, esto me están grabando otra vez con la grava, ¿eh? Me están grabando con la puta grava, ¿eh? El invento del demonio, tío, la grava. Una locura la eficiencia con estas piedras, es que van solas, que se rompen solas. Let's go. 10, 11 y puede haber hasta un 12, ¿eh?
Puede haber estado un 12 aquí escondido. No va a ser el caso. No va a ser el caso. Ay, qué penita, la verdad. Pero en este zoom ya puede haber. Es decir, no podemos... Madre mía, ni de coña. A ver. No cambian nada. Oye, al final Baruch subió los dos vídeos y los 18 TikToks, porque creo que no. O sea, que fue una excusa para dejar de ver mi contenido, no por otra cosa. Está pensando que la semana esta que me voy, porque mañana hay directo, pero pasado me voy al barrio. Un ratito. Una semanita seguro. Me la pase, parcel. Me la pase la semanita esa editando. Tengo como pequeñas ganas de editar. Resquicios de edición tengo. Sale a cagar y me compró. Tarito, tatito, tatito. Tarito, tatito, tatito. Pipipipi, dale, se va, dale. Probablemente dos realmente, a ver. Llevo 13. Venga, chiste, venga, chiste. Se viene chiste. Nada, le den por el puto culo, tío. Es que cuando voy corriendo es que no veo nada, tío. Realmente, ¿sabes? ¿Vale? No, pensaba que había más, tío. Digo, vaya triunfada este pasillo, chaval. Por ahora no se está jugando la lava, no se está jugando la grava y nos hemos encontrado netheritos. O sea, ahora mismo está haciendo el mejor pasillo que hemos hecho. Espérate, porque aquí. Vale. Venga, un par de netherites más, coño. Sácate la polla, hombre. Antes tengo que hablar, tío. Antes tengo que hablar para que pasen este tipo de cosas. Estoy hasta el tipote. Aquí, esto aquí. Es que pedernal también me dan esmeraldas. Y eso me llena. Eso me mola. Eso me mola bastante, la verdad. El tema de raíles y tal. Voy a buscar el TikTok ahora de cómo conseguir lo de los raíles infinitos. O eso lo dejo para un futuro. Para el siguiente directo o algo. Mañana no sé si voy a hacer Minecraft, ¿eh? Ahora mismo mi intención es incluso irme ahora a otro juego porque, no sé, estoy ahora mismo negado solamente porque me está saliendo mal, tío. Y no me quiero frustrar. Joder, tío, la cantidad de grado que hay aquí es inmensa. Salía a cagar y voy perdiendo el control. Oh. Tarito, tatito, tatito. Ha sonado a lava, tío. ¿Por qué coño ha sonado a lava? ¿Y qué he hecho para que suene a lava? En verdad súper concentrado en ese sentido, ¿eh? Porque a lo mejor te lo saltas por arriba, por abajo, por izquierda, por derecha, puedes saltarte por muchos lados. De hecho, creo que una vez me salté netherite, en plan fui para adelante y al volver lo veo y digo, ¿cómo cojones me lo puedo saltar? Y es que entre las partículas y todo, es que te lo puedes saltar perfectamente. Y yo que siempre voy hacia el lado derecho, ¿ves? Siempre estoy pegado a este lado, no a este. Siempre voy a este lado, entre las partículas y todo se me puede pasar, pero fácil.
tengo la costumbre de ir con WD para que no vaya tan rápido. Y claro, sí. No lo iba a enseñar, pero vamos. Subir con W solo y encima corriendo, vamos. Si voy así picando, me da algo. Se va a romper ya el pico. Voy a bajar. No vamos a ir ya, ¿vale? No. Es que necesitaría 3 de netherite solo más. 3. Mira, este es el final de chunks. Esta línea son chunks. Bueno, estamos siempre dentro de chunks. Es inevitable estar dentro de chunks, pero estas son las paredes de cada chunk. Las hemos pillado justas. Perfecto. Joder, ¿en serio? Vaya troleíto. Me está en el rete. Vale, de puta madre, ha caído lava. Ha caído lava y entonces no me ha salido a mí. Porque por ahí arriba no está, está por aquí abajo. Perfecto, tío. Perfecto, perfecto. Dios, chaval. Vale, me queda un rato pillado, ¿verdad? Sin hablar. Pero yo muy concentrado, que estaba pensando, no sé por qué. Me he quedado pensando, tío. En mis mierdas, todo, completamente, vamos. Por mirar, no quiero mirar a los lados. Tengo que estar atento a esto. Qué pesadilla, tío. Qué puta pesadilla, loco. Lo que pasa es que estos momentos de silencio se rellenarían si alguien hablase en el chat, si estuviese alguien y si fuese esto un poco más fluido. Entonces es normal, tío. Crecer en este tipo de plataformas es muy difícil, ¿no? Debería subir más TikToks. Es que muchas veces me he puesto a pensar, claro, yo no puedo dar un contenido muy esto si yo cuando, si no puedo leer mensajes, porque no escribe nadie. Entonces yo muchas veces me quedo callado. Que hay mucha gente que yo no entiendo eso, porque a mí me aburre personalmente. Yo prefiero estar hablando, que me estén hablando y estén comentando todo lo que pasa y todo. Me gusta que haya siempre como una especie, que no haya silencio, ¿sabes? Como que me parece aburrido, porque para eso ya estoy yo en silencio jugando, ¿sabes? Me gusta que cada uno dé su manera de verlo, que le pasen sus propias cosas y tal. Pero si no te ve nadie, no te habla nadie. Si te ve una persona, te puede estar hablando y te tal de puta madre. Pero a una persona que hace directos en Twitch es muy importante el que siempre haya una especie de feedback, ¿no? Que cuando pase algo se reaccione, que se digan tonterías, que es como demasiado necesario para la prosperidad de un canal, ¿no? Porque claro, yo, ¿qué digo ahora? Podría inventarme cualquier mierda. Esto que estoy haciendo ahora es simplemente por tener un tema de conversación, porque realmente, ¿sabes? No tendría por qué estar hablando de nada. Realmente estoy picando en el puto Minecraft. O sea, no estoy haciendo otra cosa. Por cierto, vaya mierda de pasillo. No, me cago en la puta. Vaya pedazo de piscina de lava que pillo, ¿no? No, este no, este. Venga, ya. Cada vez se está viniendo más para acá, ¿no? No me ha pasado esto en la vida. Vale. Ayer me vi el capítulo 2 de She-Hulk. Yo creo que bastante bien, la verdad. Hay un par de cosas que me han puto flipado y son todo referencias. Pero me parecen criminales, tío. De bien. Me parecen brutales.
muchas referencias que se han hecho por fin, el pasillito. ¿No hay pasillito? La madre que me parió, tío. Bueno, por lo menos estamos alejando ya de la piscina esa de mierda. He pillado, macho, una asquerosa. Hay un par de cosas. Una está escondida y otra es una referencia que se hace directamente desde la voz del actor. O sea que no hay que rebuscar en nada, simplemente escuchar. Y me ha molado mucho, la verdad. Pillé las referencias al momento. Bueno, la primera no. A ver, una de ellas es la referencia de Edward Norton. Eso es así, para que por lo menos pueda hablar tranquilamente. La referencia de Edward Norton es brutal. Cuando dice, era otra persona, literalmente. O sea, usa los términos literalmente. Me parece una maravilla. Y la otra, claro, riéndose a cámara, ¿sabes? Que es la característica de Skull, que se ríe a cámara y hace cosas a cámara y siempre está interactuando como Deadpool y Gwenpool, ¿sabes? Y eso me parece brutal. Y otra es que cuando está buscando trabajo, bueno, la despiden y toda esa mierda, ¿no? La trama de la serie. Cuando está buscando otra vez trabajo y tal, en el ordenador aparece una noticia. Salen dos, ¿vale? Que hay que leer y que hay que fijarse un poco. A la derecha, en el ordenador, cuando está mirando con la amiga ahí, que sale un plano del ordenador, se leen perfectamente las noticias. Y una de ellas es... Esta es la menos referente, pero mola porque, claro, nadie se ha quejado de eso, ¿no? Es que una estatua gigante de un humano, o algo así, resurge del océano. ¿Qué es? En plan, ¿por qué hay una estatua de una mano y una cabeza saliendo del océano, tal, no sé qué? Que eso es lo que pasa en Eternas. Esa referencia, la verdad, es que mola bastante. Porque sale un puto gigante, la mano, todo, criogenizado ahí porque está congelado. Y nadie dice nada y nadie se queja, ¿sabes? Entonces mola porque se ha hecho una noticia de eso. Y la otra es que un hombre con garras de metal ha tenido una pelea en un bar. Y eso es brutal. Ese momento es brutal. Porque claro, obviamente, referencia a Lobezno. A Wolverine, a Aguja Dinámica, como se diría en México. Es que Lobezno es uno de mis personajes favoritos, entonces no puedo no estar contento con esa referencia, ¿sabes? Hablando de eso, no he hablado con Pepe de la serie, tío. Como este fin de semana me voy para el barrio y hablaré con él. Oye, hace mucho que nos encontramos, ¿no? Se me va a romper el pico, ¿qué le queda? 286 solo. Y si rompo todo esto, ¿qué le queda? 184, la verdad es que va bastante bien la irrompibilidad. Pero no me tengo que confiar nada, ¿eh? Tengo que estar muy atento al pico, la verdad. Porque es que se me va a romper. Me voy a tintear, voy a cerrar el juego. Y se acabó aquí el técnico, ¿eh? Espero que no, espero que dure, porque la verdad es que por ahora está durando más que cualquier otro técnico que he empezado a usar. Uf. Estoy viendo bastante jodido, ¿eh? Vale, se puede seguir. Por favor, solamente necesito 3 de Ancient Debris más. Es lo único que pido. Yo creo, sí creo, yo creo en las hadas. Yo creo, sí creo, yo creo en las hadas. Yo creo, sí creo, yo creo en las hadas. Por favor. Qué peliculón, ¿eh? Hay muy buenas películas de Peter Pan. La puta polla. Pero es que la película de Peter Pan, La Gran Aventura, creo que se llama, de 2003, en el que el padre de Wendy es Lucius Malfoy, es que brutal. Eso está aquí en mi corazoncito. Esa película está aquí. Es brutal. Me parece brutal. Vale, tengo que hacer un libro para escribir. Hola. Me vienes a tocar la polla encima. ¿Cómo te gusta tocar pitos, macho? ¿Por qué has spawneado ahora, tío? ¿Qué probabilidades había de que spawnease, tío? A lo mejor he spawneado en este recintito. Es probable.
factible. ¿Sabéis la cantidad de 100 debris que me puedo estar soltando solamente por estar picando 2x2 y no 3x2? O sea, 2x1. Pero no 3x2 o algo así, ¿sabes? Porque a lo mejor hay aquí o aquí. Y me estoy saltando todo, ¿sabes? Sí que es verdad que a lo mejor hasta la del TNT es importante, ¿eh? Me he quemado un mínimo, ¿eh? He pasado por encima como quien pasa por brasas. Y mira la que me está cauchando, ¿sabes? Su puta madre, macho. ¿Con eso he recuperado? Sí, tenía pinta de que he recuperado. Recuperado además bastante. Ya ves. Solo he picado 2. A cambio de haber picado 20, ¿sabes? Realmente. ¡Oh! ¡Qué rico! Dios, cuando se me va el dedo con esto es increíble, ¿eh? Y traeme una botella de soda grande. Que me están esperando la mierda. Vale. Putada, ¿eh? Me quedaba a uno. A uno de nederite para poder conseguir los 4 objetos. Ya nederitados. Dámelo, por favor, nederite. Además, uno. Dios, la vida quiere que me vaya a tomar por culo ya, ¿eh? La vida quiere que me vaya a tomar por culo. Qué de puta madre, chaval. 16, que son 4, justo. Buah. Taming, saludos desde California, Massachusetts. Y he muerto, tío. He muerto. Pero no viene perfecto, porque he dejado el pico para morirse. Habría que recuperarlo un poco, hacer todas las armas de nederite. Y aunque sea ya venir, ¿sabes? En otro momento. A ver, aquí. Pero vamos, que voy a cerrar el Minecraft ya, que es que literalmente es que me quiero pegar un tiro en la polla. Entonces, antes de ir de llegar a esos extremos. Un momento, voy a hacer una cosa también. Y lo de los chunks ya lo podemos quitar. A dormir. Vale, tenemos a los aldeanos ya ahí. Deberíamos llevar un aldeano, pero eso ya con los raíles tranquilamente. Deberíamos llevar un aldeano a la zona de los zombies para que tengan un motivo para que funcione mejor. Digamos que es un plus para la granja de zombies. Porque así van todos a por ellos, entonces se caen por el chorro de agua y van mucho más fluidos, yo creo. Porque es que como que intentan ir hacia atrás. Eso. Luego, colocar la zona... Pero eso también tiene que ser con Riley, yo creo que mucho más fácil, ¿no? Colocar la zona de aldeanos. Molaría aplanar toda esta isla, ¿verdad? Entera. Molaría bastante. Joder, chaval, me he quedado justo. Lo de las pepitas de oro, me las voy a guardar estas de aquí porque creo que así son justas. No, me sobran 4. 12 de oro, perfecto. Estas 12 de oro más otras 4 son 16. Más las 16 de 100 debris, perfecto. Metemos aquí esto y ahora la grava. La grava debería de ir realmente aquí arriba, ¿no? Muy gracioso porque la grava ahora tiene casi más que... ¿Cómo haría yo ahora mismo esto y esto? ¿Cómo haría yo ahora mismo para que solamente me salga pedernal? No sé. 4 pepitas van aquí. Y la piedra negra va... ¿Realmente va aquí? No, no va aquí porque esto no es piedra negra. ¿Qué va aquí? Que no he cogido piedra negra, es verdad. Pues aquí con la piedra normal. Vale. Dale, Zelda, dale. Vale, vamos a ir haciendo esto.
Espérate, porque estoy súper rayado. Ah, vale, sí, realmente están bien hechos, ¿eh? Son dos, más otros dos. Incluso ya estaría. ¿Me he terminado la cerveza? Ahí están. Está bastante fresquita, en verdad, tío. Vale, cuatro lingotes de netherite. Y ahora, para hacer la mesa, si no recuerdo mal, eran cuatro de estos. Dos de estos. Y se tiene que hacer. Creo que salía el crafteo, pero... Ah, no, vale, son cuatro y dos. O sea, queda aquí. Se recogen dos. Lo dejamos. Y aquí arriba recogemos estos cuatro, vale. Entonces es una mesa normal más dos. Porque te voy a quitar estos que me gusta más saberme los encantamientos que otra cosa. Y esto de aquí abajo ahora. Pum. 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 Y ya tenemos las cosas de netherite, tío. Buah. Ahora sí, realmente, ¿Cuánto tenemos? 2000, no son 3000, son 2000, pero son 6000 entonces, porque irrompibilidad 3 hace que se multiplique por 3 la probabilidad de perder 1 de durabilidad, ¿no? Dale, Zelda, dale, pásame la trifuerza que tengo hambre y tráeme una botella de soda grande. Que me están esperando la piedra en Gerudo Valley. Realmente ahora, esto es lo que sobra de Netherrack, pero bueno. Vamos a echarlo aquí. ¿Ves? El aldeano tendría que ir aquí. ¿Para qué? Para que ahora cuando salgan, porque sin sales encima se ve mejor. Cuando salgan los zombies, que tiene que salir ya. 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 ¿Ya? 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 Ahí están. Sol encima, pero mamadísimo. Ahora me ven aquí y vienen a por mí. Y el mismo efecto tendrían con el aldeano si el aldeano estuviese aquí encerrado. Entonces ellos se empujan y como que sucede mejor la sucedura. Espérate, porque así... Es en serio, tío. ¿Tendrán que salir más zombies o qué? ¿Cuánto tiene ahora de esto? 10,5 de fuerza. Anda, mira. En serio. O sea, que se ha empujado otro que ha salido. ¿Ves? Viene a por mí, pero claro, es que no funciona. Ahora, ahora. Ya empezaron a salir. Pum, pum, pum. Faltaría un cuarto. A lo mejor el cuarto sería este, ¿no? Que lo he contado mal. Y encima, claro, con botín 3 es que ahora mismo esto es hiper rentable, ¿eh? Realmente esto es ahora mismo hiper rentable, tío. Y ya ha recuperado un montón del pico. Bueno, bueno, bueno. O eso ha sido porque al convertirlo en netherite se está poniendo la durabilidad aumentada, que son 500. Y tenía 200 más 500, 732. Es posible, malo, que acabo de recuperar. Sí, sí, sí. Puede ser perfectamente por eso, ¿eh? Es perfectamente posible. Perfectamente posible.
Como acaban de decir que me tuviera la mierda. A lo mejor termino ya directo incluso, para no empezar otra cosa y a tomar por el puto culo. Mira cómo viene a por mí. Porque arriba saldrá todo perfecto, ¿verdad? Voy a hacer eso, tío. Así borro a todos estos usuarios. No estoy viendo el chat en el ordenador solamente porque estoy viendo esto, tío. Esto. Es que no sé quiénes son. El único que conozco es Sergio López MTZ, que es mi cuenta del móvil. Porque lo demás, nada, tío. De lo demás, nada. O sea, no lo entiendo. Dios. Commander Root, no sé quién es. A ver, este TV viewer ya lo he dicho antes, sí que sé quién es. Pero es que Alien Conglomeration, Alien Gathering, Abbott Costello. Y si eso hace que no repercuta tanto y no salgas tan en recomendados y todo, Ana Banana, Sofía Fox. Es que luego te metes en links de esta peña. 16.872 me gustas. Lisibet. 13.000. Tindica. 30.000 viewers. 30.000 views. Cosa que yo tengo 4.700. 30.000 views. 4.917 seguidores. Commander Root, entiendo que sea una cuenta creada en 2011, de puta madre, ok. Another TV Viewer, lo mismo, porque será del BDC TV. Ana Banana, 10, tiene 10.000 seguidores. 14.000. Es que si no habla nadie... Además, que son todo pavas, en plan, es que ni de coña, ni de fucking coña. Bueno, voy a aprovechar, porque ya que no voy a las 9, voy a aprovechar a pirarme del todo. Y ya farmeo experiencia aquí, mejoro el pico y a tomar por culo. Me voy a pirar, ¿vale? Mañana a ver qué es lo que hago, porque a lo mejor Minecraft no, a lo mejor estoy abusando mucho y me está dando ya dolor de cabeza el puto Minecraft de los cojones. A lo mejor mañana hacemos un full Jedi Fallen Order o algo, ¿eh? Rocket League, Tunic, o Tunic. Jedi Fallen Order o Tunic. Seguro.